Buen día, Circe Ceballos. Le habla Rey Hernández, facilitador de la mesa de deporte en la cual nos encontramos, correspondiente a la región de Transísmica. En estos momentos, pues ya hemos dado previamente algunas instrucciones de cara a iniciar a las 8:30 de la mañana. Solamente comentarle que vamos a estar esperando estos minutos restantes para poder dar inicio a la sesión correspondiente al día de hoy. Rey, esa es mi nieta. Es que ella es la que usa Tin, usa que yo no uso Tin. Por algún motivo, ¿estás escuchando? Sí, perfecto. Sí, aló. Por algún motivo, abrí fue el Tin de ella. ¿Cómo hago para cambiarle el nombre? Porque yo no uso Tin. Yo, ahora con ustedes es que estoy usando Tin. Yo uso solamente Zoom. Le entiendo. Ay, Lo que le así que sabes entiendo. que soy yo. Okay, es usted entonces. Ya. Ajá. Es que tuve, me salí, se salió el sistema, me salí del sistema. No me salí voluntariamente, me sacó. Y ahora entré así. Déjame Está volver a intentarlo para ver, para desde el acomodarme. celular, ¿verdad? Pensado. Tengo un par de minutos. Voy a cerrar. Okay. ¿Cómo salgo? Tiene una opción de salir a mano superior derecha o a mano inferior derecha, en un botón en rojo. No, no la tengo. Tenía algo que decía descartar. Descartar. Utilice descartar. Si está usando celular, dele un pequeño toque sobre la superficie del celular a ver si se le habilita esta opción que le comento de salir. Ahora sí. Ahora sí. Cerré a Circe y abrí el mío. Allí estaba. Es que ella está en séptimo, ¿qué? Séptimo, en octavo grado. Y cuando mi hija me la deja acá, ella usa la laptop. Bueno, la usaba, ya usa su Okay. iPad. Tú sabes, las cosas muy comunes de estos días, ¿no? Así es. Así es. Los muchachos usan la computadora de los padres la computadora y los teléfonos y así andamos. Mi mamá dejó de usar su celular. ¿Cómo se llaman los celulares que tienen todas las cosas? No son los gallitos. Porque los vecinitos esperaban que ella se durmiera y lo agarraban de la mesa para meterse. Porque se les acababa la tarjeta. Ay, qué tristeza.
Soy. Amado, no te vas metido, no tienes la contraseña, no tienes el enlace. Perdón, no te escuché. Que si no tienes el enlace para meterte a la reunión. Ok, siendo las 8:32, tengo yo acá en mi reloj. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al día de hoy para no tomarle más tiempo del que hemos programado. De antemano, nuevamente agradeciendo la participación de todos los comisionados en el día de hoy a esta comisión de deporte correspondiente a la Comisión Regional de Transísmica. Importante mencionar que en la mesa estamos como equipo de apoyo. La ingeniera Gladys, que está como ADEF, administradora de entornos virtuales, ella no va a estar apoyando en la parte técnica, back off. Está el licenciado Eduardo, que es el relator correspondiente a esta mesa de deporte, y está mi persona, Rey Hernández, que soy el facilitador de la mesa. Vamos a estar realizando una serie de, por lo menos, pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior para tratar de poner a tono a todos aquellos que de una u otra forma no pudieron estar en la sesión anterior buscar siempre, como es el objetivo de estas sesiones, poder avanzar y empaparlos aún más sobre este proceso. Voy a dar momentos o espacios para atender dudas o consultas, tal cual como lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores. Precisamente pues para que esas dudas o consultas la podamos evacuar y todos estemos pues alineados en la mesa. Es nuestro interés como equipo de apoyo, tanto la administración de entornos virtuales, el relator y mi persona como facilitador, poder ofrecerles a ustedes la mayor cantidad de información disponible para que este proceso sea lo más transparente posible y se puedan lograr los objetivos.
Dicho esto, quisiera de antemano pues ofrecer unas disculpas. Había unas dudas o consultas que quedaron de la sesión anterior. En el caso del licenciado Pedro, teníamos unas consultas. Ellas ya fueron elevadas. Las mismas estamos esperando las respuestas correspondientes para poder darle la respuesta oportuna. No la hemos descartado, por supuesto que no. Y las tenemos pendientes por parte nuestra. Es una tarea que tenemos acá. Había una solicitud de información que en su momento, si no me equivoco, validando también los correos de Eduardo, le facilitamos la información correspondiente a las presentaciones en su momento, de cara a la sesión anterior. Nos validan, por favor, si alguien no la pudo recibir. Y veo que hay otras personas que no pudieron estar en la sesión anterior. Le voy a agradecer y le doy la palabra a Eduardo Echeverría, nuestro relator, para que por favor valide los datos de qué entidades están representando o por parte de qué entidades están siendo convocados acá. Agradeciendo pues validar también si son principales o son suplentes. Eduardo, tienes la palabra, por favor. Buenos días a todos. Realmente nos sentimos contentos, alegres en este día. Gracias a Dios que nos permite un día más y compartir con ustedes realmente para contribuir de una u otra manera a buscar los cambios que necesita nuestro país, nuestra provincia, sobre todo la región transísmica. Y estamos aquí, como dijo Rey, para ayudar en este proceso del Pacto de Bicentenario. Y queremos entonces conocernos todos y poder de esta manera tener ese diálogo amigable en este día, para ver cada una de nuestras propuestas, las propuestas que se dieron a través de la plataforma Ágora, y de esta manera poder llegar a consensos, porque esa es la idea, a través de la transparencia y a través de la autonomía de cada uno de los participantes. Por eso necesitamos saber de antemano quiénes son los que realmente nos asisten, los que están con nosotros en este día. Y bueno, ya en sesiones anteriores habían presentado la sesión del día martes, el señor Pedro Aguilar, que está representando al PRD, la señora Bizet Araúz, de UDELAS, la señora Zoraida Aispirúa, de Central de Trabajadores, Eduardo Isá, de Pandeporte, del área de Colón. Solamente nos faltaría Alberto Norte y Sauret, que aparecen en nuestra pantalla. Le damos la bienvenida a esta reunión y, por favor, si nos pueden dar su nombre, la entidad que representan, sus expectativas. En el caso de Alberto, sí estuvo en la primera reunión que se hizo, la primerita, pero le damos la oportunidad para que nuevamente nos diga a qué entidad representa. Igualmente a Sauret, son las dos personas que necesitamos que en este día, pues, conocerle. Gracias y bienvenido. Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Norte y, pues, estoy aquí en nombre del Club Deportivo Plaza Amador como principal asistente, a ver en qué podemos aportar en esta mesa tan importante. Gracias. Sí, gracias, Alberto. Igualmente necesitamos a Sauret, el nombre completo, si nos lo puede dar, su nombre completo, qué entidad representa, si es principal, suplente, y bueno, su expectativa en esta mesa. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sauret Ortega. Estoy en representación de la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Metro. Estoy representando al presidente de la liga, que tuvo algunos compromisos, entonces nos dio esta gran oportunidad de compartir y unificar ideas con ustedes, ¿no? Excelente, Sauret. Bienvenidos a todos. Y reiterándole el agradecimiento de parte de todo el equipo y a nombre también de la señora Paulina Franceschi y todos los que representan este gran proyecto de país, este gran proyecto nacional. Le damos la bienvenida a todos y adelante, Rey. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los comisionados aquí presentes. Solo para efectos de poder reforzar algunos conceptos que estuvimos viendo la semana pasada, el concepto de comisionado, que es el rol que se le ha designado a cada uno de ustedes como miembro de esta mesa, importante, bien cierto es, aclarar también pues que
todos los que somos parte del equipo de apoyo, en este caso el ADEF, Administrador de Entornos Virtuales, el relator que es Eduardo, y mi persona como facilitador, somos equipo de apoyo, no somos representantes de las comisiones o de ninguna institución. Esto quiere decir que llegados los momentos de consenso o de acuerdos, quienes realmente van a tomar las decisiones y van a tomar control, empoderamiento de esta mesa, van a ser ustedes como comisionados. Nuestra responsabilidad en este caso, pues, puede guiarla en este proceso único, primero, en todo caso, y en todo, en todo caso, pues, atender algunas dudas o consultas que pudieran tener, llevar la metodología de este proceso, de esta mesa, y de una u otra forma, pues, lograr los objetivos que nos vamos a trazar. Vale la pena mencionar que toda la información que vamos a discutir de los aportes que hemos recibido de información en cuanto a Ágora, justamente vienen y la fuente es esta. Esto quiere decir que vamos a discutir, vamos a analizar, vamos a revisar única y exclusivamente pues, los aportes que hemos recibido de Ágora. Ágora, que fue el proceso en el que iniciamos ya un par de meses atrás, en la que la ciudadanía advirtió sus problemas y advirtió también posibles soluciones a estos problemas. Entonces, de cara a esto, ya vamos a estar viendo más adelante, pues, este base de datos que nos han compartido correspondiente específicamente a la mesa de deporte, la cual es en donde estamos, y sobre ella, entonces, vamos a poder hacer o vertir nuestros análisis y correspondientes acuerdos, que hacia allá vamos. Entonces, sin más preámbulo, por favor, permítame avanzar en la presentación. Ya les comparto. Okay. Perfecto. Me confirma Eduardo si ya pueden ver la pantalla. Excelente. Sí, se ve. Entonces, para hoy vamos a iniciar esta sesión de familiarización con los aportes de Ágora. Se le dice aportes y ellos se dividen o se pueden estar dividiendo, por ejemplo, en lo que son problemas a nivel local, a nivel regional, siempre pensando y en función de la mesa en la cual estamos representando, que es la región transísmica, es decir, Panamá, Panamá Oeste y lo que es Colón. Esto es lo que estamos, vamos a estar viendo entonces todo lo que tiene que ver las problemáticas vertidas en Ágora y las posibles soluciones que han vertido también en cuanto a estas problemáticas. Esos orígenes y aportes en Ágora, un poco del contenido que vamos a estar revisando el día de hoy, la organización de los aportes por tema o subtemas también que ya vamos a ver, la clasificación de los aportes en temas de segundo nivel y el recorrido por las hojas de aportes que nos ha facilitado el proyecto del Pacto Bicentenario. Justamente hacíamos un breve y muy superficial el recorrido sobre ellas en la última sesión. Ya hoy vamos a entrar un poco más en materia y vamos a conocer un poquito más sobre esas decisiones que en algún momento vamos a necesitar tomar de cara a que se vayan realizando los consensos necesarios. Entonces, en la sesión anterior, tratando de hacerle un breve resumen, hablamos un poco de este proyecto sumamente importante, el cual ya ha arrancado y estamos en una tercera fase. La fase inicial fue la participación ciudadana, en la cual pues, toda la ciudadanía que tuvo a bien hacerlo, comentar sus problemas, las soluciones en Ágora, pudieron realizarlo. Recibimos aproximadamente 186,000 aportes en su momento, los cuales pues, a la fecha de hoy son más de 175,000. Un poco la diferencia explicábamos es que algunos aportes básicamente se repetían o simple y sencillamente no correspondían a lo que se requería de cara a este proyecto. Se hizo un proceso de depuración a través de una clasificación científico-técnica en una segunda fase y esto pudo, fue lo que se identificó y quedaron realmente aquellas necesidades, problemas y soluciones que había vertido la población. De ahí un poco la diferencia. En estos momentos nos encontramos en la tercera fase, en la instalación de mesas regionales y en la discusión justamente de estos aportes que han sido vertidos para poder hacer una sincronización de cuáles son aquellos que pudiéramos de una u otra forma priorizar en cuanto a los problemas y priorizar también en cuanto a las soluciones a nivel regional y a nivel nacional. Eso lo vamos a poder ver en las bases de datos que están en Excel y que vamos a poder revisar. Se van a poder dar cuenta que justamente se han vertido problemáticas y soluciones en estas dos líneas, lo que son problemas regionales locales correspondientes a estos tres
estos tres provincias, Panamá, Panamá Oeste y lo que es Colón, única y exclusivamente, que es lo que estamos visualizando. Ya existirá una futura fase en la cual ya no estaremos, sino que recibirán los insumos o resultados de todas estas reuniones y mesas que vamos a estar desarrollando. Es un proceso que va a estar durando aproximadamente 3 a 4 meses, Dios mediante hasta agosto, en la cual pues sigue una siguiente comisión, la Comisión Nacional de Temáticas, en donde todos los resultados de las diferentes mesas, entendiendo que hay 4 regiones que se han conformado. De estas 4 regiones hay 11 mesas temáticas en cada una de las 4 regiones, siendo las mismas mesas temáticas. Entonces, todos ellos van a generar estos resultados que va a pasar a las mesas nacionales temáticas y en ese sentido van a tratar de conformarse solicitudes de políticas públicas y de ahí un poco la relevancia y la gran importancia de lo que nosotros vamos a estar realizando en cada una de estas sesiones. Y hacia allá apuntamos. Priorizarles a ellos cuáles han sido las necesidades problemáticas que ha manifestado la ciudadanía, priorizarles cuáles serían las soluciones también de cara siempre a lo que se ha vertido en Ágora. En esta etapa no está permitido el poder agregar problemas adicionales o soluciones adicionales. Simple y sencillamente poder visualizar y poder revisar las que ya han sido vertidas. Y posteriormente se espera pues que en noviembre sea la etapa culminativa de este proyecto de cara a recibir una gran conciliación y redacción y consulta ciudadana a través de Ágora. Dicho esto, voy a permitirme, por favor, avanzar y darle solamente algunos números generales de todo. No estamos hablando aquí en este caso única y exclusivamente del área transísmica correspondiente a la mesa de deportes, sino de todo lo que se recibió en Ágora. Les hablaba de los 175.000 y esto es un poco la división en que está esas propuestas que se recibieron, esos aportes. Entre academias, ciudadanos, instituciones, políticos, y sociedad civil, esto es un poco la división en que se ha recibido. Vale la pena resaltar que la mayoría, o el 97% de los aportes fueron recibidos directamente de ciudadanos, de cada una de sus ubicaciones en todo Panamá. Y eso es algo muy admirable porque justamente era lo que buscaba este proyecto, de menos a más, de abajo hacia arriba. Otro aspecto a resaltar también son las edades o géneros en las que se han recibido todos estos aportes. Esto es un poquito el resumen que les podemos compartir, en donde ven que de una u otra manera podemos decir que ha sido bastante pareja la participación. Sin embargo, hay que resaltar la participación. Volando todos estos resultados de cara al género, podemos tener esta pequeña gráfica en donde de una u otra forma podemos ver justamente por provincia cómo se ha comportado la aportación de cada una de estas propuestas a lo largo y ancho de la República de Panamá. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Es un poco para darle un poco de contexto, de detalle a un nivel un poco más interno de la data que se tiene en estos momentos en Ágora y que de una u otra forma les pudiera ayudar a todos los comisionados presentes para poder entender un poco cómo se recibieron esa información, cómo fue de parte de quién, por ejemplo, se recibió la información. Entonces, esto ayudaría a dar un poco más de contexto. Quiénes participaron, quiénes levantaron la mano, alzaron su voz y lograron llegar a fin a su cometido presentando sus propuestas y soluciones. Este slide ya lo veíamos anteriormente y esto es a grosso modo cómo quedó repartida la participación de las provincias, más que todo regiones. Estas son las 4 regiones que están conformadas: Occidente, Central, Transísmica y Oriental. Nosotros estamos ubicados específicamente en la región Transísmica, como se podrán dar cuenta, es la que mayor cantidad de aportes ha realizado en este proceso. Aquí me voy a detener, por favor, para atender alguna duda, consulta, agradeciéndole a Eduardo, por favor, que me ayude con el control y el manejo de las dudas o consultas o las manos que hayan estado levantadas para poder atender y solventar cualquier duda o consulta que tengan hasta el momento. Por favor, Eduardo, tienes el control.
Sí, para recordarles de que si necesitan levantar la mano en la parte superior, si alguno tiene la actualización de Team, en la parte superior le va a aparecer un símbolo de chat, perdón, una manito con una carita feliz, ahí le va a aparecer las manos para levantarla, o si la tiene en la parte inferior, en la parte de abajo, le va a aparecer también la manito con la carita feliz, y ahí selecciona la manito para cuando van a participar. Así que si en este momento alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo para alguna consulta, alguna pregunta. Así que adelante. Bueno, por el momento no hay nadie que quiera levantar la mano, así que puede continuar, Roy. Muchas gracias. Ok, y avanzamos. Están estas 11 mesas: agro, agua, ambiente, cultura, deporte, que es la que, a la cual pertenecemos, economía, educación, estado, inclusión, infraestructura, otros y salud. Entonces, de esta manera se está conformado los 175,000 aportes, más de 175,000 aportes, para que tengan también esa idea de cuáles son las otras comisiones que existen a lo largo y ancho de las cuatro regiones y de todo Panamá de cara a este proyecto. Aquí cabe resaltar un poco para que puedan ver y también tener una mejor idea en dónde fue que se recibieron también la mayor cantidad de propuestas, de aportes, que tienen obviamente problemas y que tienen soluciones. Ya podemos ver el concepto o el tema de agua, educación, infraestructura y salud a resaltar. A nivel general también, por género, se lo plasmamos también en otro slide de cara ya a las mesas temáticas. Las 11 mesas temáticas también refleja lo mismo, solamente para que tengamos una mejor proporción o contexto a nivel de temas y género. A nivel de lo que es el PAI completo, también quisiéramos mostrarlo de esta manera, un poco buscando que se puedan identificar justamente de cara ya a todo el registro que se tiene en Ágora y se puedan ubicar en la parte regional a la cual correspondemos. En este caso, deporte y las diferentes cantidades por cada una de esas. Si se pueden dar cuenta, por ejemplo, en la parte roja, que es transísmica, está la sección de deporte con aproximadamente 3,097 propuestas que se recibieron. Ya entrando en materia, un poco más, esto definitivamente no lo habíamos visto la semana anterior, y ya ahora sí entrando un poco en lo que queríamos ver esta semana, podemos ver, y bien le mencionaba, los aportes que se recibieron, y disculpen que lo vaya a estar resaltando cada vez, están divididos en problemas y están divididos en soluciones. El primer nivel que le corresponde a esta mesa en la cual estamos participando es deporte. El segundo nivel, o sea, dentro de lo que hay en deporte, como segundo nivel, las comisiones temáticas, que fue la segunda fase de este proyecto que le estuvimos mencionando, ha clasificado como segundo nivel, dentro de lo que se ha indicado en deporte, actividades deportivas como un segundo nivel, deporte federado y de alto rendimiento, deportivas, deporte federado y de alto rendimiento, infraestructura deportiva. Es muy probable que ustedes puedan decir, bueno, si dentro de deporte, o pudieran estar pensando, esto se ha dicho, me gustaría entender qué hay dentro de actividades deportivas, qué hay dentro de deporte federado, o qué se dijo dentro de esto, qué se ha dicho dentro de infraestructura deportiva. Ese justamente es el trabajo que vamos a realizar en estas sesiones de mesa de deporte. Es posible también que ustedes nos digan, no creemos, y eso lo tienen que llegar a consenso ustedes, que actividades deportivas, deporte federado y de alto rendimiento, infraestructura deportiva, sean, por ejemplo, los temas de segundo nivel más correctos. Es posible que ustedes quieran
la mayor cantidad de los problemas que fueron vertidos en su momento y de las propuestas o soluciones. Entonces, llegado ese momento, vamos a abrir los espacios correspondientes porque de eso se trata la dinámica que vamos a estar desarrollando en estas mesas para que podamos ir viendo eso. Y adicional, si ustedes consideran que hay que llegar a un tercer nivel incluso de cara a estos aportes recibidos, eso también es posible hacerlo. Por ejemplo, deporte primer nivel, segundo nivel actividades deportivas y dentro de actividades deportivas pudiéramos llegar a un tercer nivel dependiendo de lo que vamos a revisar y vamos a poder ver en las bases de datos que tenemos. Eso es perfectamente viable. Dentro de la clasificación de los aportes, tenemos, como les mencionábamos, temas de segundo nivel, pero cada tema de segundo nivel organiza los aportes en cuatro grupos. Por ejemplo, estos cuatro grupos vienen siendo las necesidades que se expresaron, no satisfechas o problemas locales, regionales. Cuando hablamos de región, nos referimos específicamente a Panamá, Panamá Oeste y Colón. Pueden estar expresando necesidades no satisfechas o problemas nacionales. ¿Cuál es la diferencia entre locales, regionales y nacionales? Es que justamente los nacionales van a apuntar a una problemática más macro, íntegra, en todo el país, y los regionales exclusivamente de Panamá, Panamá Oeste y Colón. De igual forma, pueden estar expresando propuestas locales o regionales y de igual forma, algunas que se expresan de cara a atender soluciones nacionales. Entonces, es aquí un poco cómo trata de los conceptos o los temas de segundo nivel, organizar los aportes que se recibieron. Vamos a seguir con este slide y le cedo un poco la palabra a Eduardo. De igual forma, si llegas a identificar que hay diferentes manos alzadas, o algunas preguntas en el chat, te agradecería, por favor, me lo indiques y abrimos los espacios. De cara a lo que vamos a estar realizando... Sí. El señor Pedro quiere participar. Perfecto. Adelante, señor Pedro, bienvenido. Sí. Sí, gracias. Adelante, no sé si espero que termines toda la parte esta de deporte, porque realmente me interesa la imagen que proyectaste sobre... deporte de primer nivel, en el caso del deporte, en concepto general de primer nivel, y los temas de segundo nivel, en este caso, los temas, que la pregunta mía era qué criterios utilizó la Comisión Científica Técnica para hacer esta subdivisión. Digo esto porque el concepto deporte aparece allí como un concepto general, pero la parte que está a la derecha, que dice tema de segundo nivel, es un poco complejo lo que es la estructura del deporte dentro de un estado. Porque primero que nosotros tenemos en Panamá algunas bases legales del deporte, como el decreto 599 que establece primero el concepto de plan nacional y te dice que y ya que nosotros estamos buscando en la definición de políticas, en este caso regional, hay un mandato, hay una división de, que, no corre, que se refiere a cuál sería en un plan nacional las prioridades, y eso se establece por ley. El decreto 599 regula la ley 50, que a la vez regula la ley 16, que son las vigentes. Hay unas prioridades que van desde deporte para todos, que sería en un plan nacional la prioridad. Después seguiría el deporte en edad escolar, que es la segunda prioridad. Después el deporte inclusivo, que es la tercera prioridad. Y de cuarto, el deporte de alto rendimiento, que para los efectos de Panamá, decir deporte federado y de alto rendimiento es lo mismo. Porque la tipología de organización deportiva que define la ley están resumidas en que las federaciones manejan el deporte de alto rendimiento. O sea que el punto 2 dice deporte federado y de alto rendimiento para efecto de nosotros, de nuestra ley, es lo mismo. Las federaciones deportivas que se dividen en distintas figuras asociativas como federaciones, asociaciones, organizaciones que nunca se ha definido,
escuelas o academias deportivas, y ahí hay que sumarle, y eso tiene otra subdivisión, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que han expresado las personas. Esa es una subdivisión que se ha autorizado, y nosotros queríamos saber el criterio que usó la Comisión Científico-Técnica para esta división, porque realmente aparece el tema de primer nivel del deporte, que yo les decía la vez pasada, es una concepción general, es la de la Carta Europea del Deporte, que tiene una definición muy amplia, o es la definición de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, o es simplemente, por ejemplo, ahí dice actividades deportivas, la Carta de la Organización Mundial, digo, el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Creo que más en este caso, la palabra de tema de primer nivel deporte se va hacia la concepción de la Unión Europea de lo que es deporte, ya que es un concepto muy amplio. Ya ellos no usan aquello de deporte, actividad física y recreación, no, ellos a todo lo englobaron en una sola, en un solo concepto que se llama deporte. Para ellos, como le decía, montañismo, el jogging, todo eso es deporte para ellos. No lo tiene, y eso hace 49 años, no tienen dividido así como lo tenemos nosotros hoy día. Gracias. Muchas gracias, don Pedro. De hecho, quiero resaltar que, así tal cual como usted lo ha mencionado, en efecto nos manifestó esa consulta anteriormente, pero sí puedo adelantarle que uno de los primeros criterios que se utilizó, si no es que vaya a ser el último, no siendo esta la última palabra por contestar su consulta, es lo que se recibió en Ágora. Lo que está en Ágora, en primera instancia, ha llamado, ha instado a englobar en temas de segundo nivel, por lo menos estos tres, por parte de la Comisión Científico-Técnica. Entonces, no quiero decir que esta es la última respuesta, porque sí quisiera que fuera formal de cara a contestar la duda que ya ha expresado incluso en la sesión anterior, pero es justamente lo que está y bien manifestado ya también antemano, que este concepto de tema de segundo nivel, ustedes pudieran decir, y así deberían llegar a consenso ustedes comisionados, en que quizás no engloba ni es lo que, de cara a lo que vamos a revisar, a estas bases de datos, debería ser un tema de segundo nivel y por qué no incluso si se llega a la necesidad de llegar a un tercer nivel. Lo que quiero decir con esto entonces es que es perfectamente editable este tema o concepto de segundo nivel, porque va a quedar entonces sujeto a lo que ustedes comisionados designados en este proyecto tan importante pudieran tomar en consenso y que luego tienen que tomar en cuenta, vamos a facilitar a una tercera mesa a nivel nacional para que se vayan creando justamente estos insumos de cara a políticas públicas. Por eso quisiera dejar manifiesto de que estos tres puntos son perfectamente editables. Entonces, para que tengan de antemano esa información y puedan estar completamente tranquilos de que puede ser editado en el momento que ustedes decidan hacer un consenso, una votación, y decidir si es necesario completamente una nueva conceptualización de segundo nivel y o de tercer nivel. Entonces, solamente para atender y extenderme un poquito en la pregunta del señor Pedro. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Por favor, Eduardo. Bueno, por el momento, solamente... alzó la mano, no tenemos en este momento una consulta. Si alguien no sabe dónde encontrar o si está claro dónde encontrar para alzar la mano, nos informa, por favor, para presentárselo en la pantalla. Si es que no sabe utilizar la plataforma bien, dónde se debe alzar la mano, porque a veces depende de la actualización del sistema, le aparece en la parte superior. O a alguno le aparece, si está directamente por la web, le va a salir en la parte de abajo. Así que, por si acaso en algún momento alguien no sabe dónde encontrar la manito, se le puede presentar Rey para que lo tenga claro. Ok, de hecho vamos a hacer una breve presentación de cómo hacerlo, excusando también a aquellos porque ya tienen un dominio más amplio sobre esta plataforma nuevamente, pero lo que buscamos es que no se pueda coartar la participación de cada uno de los participantes en esta mesa. Don Pedro, sí le agradecería nada más, no sé si tiene otra consulta porque la mano sigue arriba. Sí. Si la puede, por favor. Gracias. Gracias a usted. Y le muestro inmediatamente cómo podemos hacer entonces esa demostración. Ahorita ya están viendo mi pantalla, de hecho mi escritorio,
y en esta parte superior derecha, Eduardo, solamente me valida que en efecto se está mostrando, pueden encontrar el icono de alzar la mano, la tocan, o simple y sencillamente cuando ya hicieron su consulta, la vuelven a tocar y ella se desmarca. ¿Sí? En la parte superior están estas opciones. De hecho, también hay unos emojis que pudieran utilizar, pero básicamente de cara al control para atender las dudas y consultas, estamos manejando la mano. ¿Sí? ¿Y el chat? ¿Dónde está el chat también ubicado? El chat también pueden ubicarlo a mano izquierda después de, antes, perdón, de esta opción de alzar la mano. Solo le dan clic, mostrar conversación y se van a dar cuenta de las consultas que se han escrito o ustedes registraron una consulta. Por favor, si alguien no tiene esta opción, les agradecemos encarecidamente que nos hagan saber para poder solventarlo lo más pronto posible. ¿Sí? Gracias. Entonces, continuamos con la presentación. Okay. Entonces, habíamos quedado aquí y de hecho, pues un poco lo que quería manifestarles es que muchos de los aportes que vamos a estar viendo en estos esta base de datos, hay solicitudes de construcción, por ejemplo, por darle un ejemplo. Solicitamos la construcción de la escuela del corregimiento X. Necesidades de crédito para los pequeños productores. Obviamente, estos son ejemplos muy amplios, pero van a haber otro más enfocado a deporte. Necesitamos que se construyan infraestructura deportiva en Colón. Necesitamos una cancha, un campo de béisbol en tal lugar. Ese tipo de cosas es lo que van a ver y se asemeja un poco a lo que les estoy mostrando, que van a ver en las expresiones o aportes de problemática. Es posible que veamos, necesitamos que le den mantenimiento a los estadios que actualmente existen. Ese tipo de cosas también perfectamente la vamos a poder ver como expresiones de problemas en las diferentes comunidades. Y tratando de unir o de hilar hacia el objetivo que queremos lograr, como la problemática ya ha sido vertida, esta base de datos ya tiene la problemática y sobre ella es que podemos trabajar. Vamos a tratar de poder consolidar sin eliminar, por ejemplo, varios problemas muy similares que pudiéramos englobarlo en una problemática pública mucho más amplia. Y les doy un ejemplo. Con el ejemplo que les estoy mostrando en este momento, por ejemplo, en la comunidad X, imagínense que el agua solo cae una hora en la semana. Hay otro problema que se dice en el municipio, casi que no nos llega el agua. Otro que expresa, tenemos que comprar agua los días tales, y otro que dice que en los corregimientos X el agua casi que nunca llega. Eso perfectamente pudiéramos decir o conglomerarlo en una descripción de problema público. ¿Sí? Que es el concepto que ponemos en la sección roja a mano derecha, que prácticamente los aglutina a todos estos que están a mano izquierda. Esto es un poco el trabajo que también vamos a estar realizando de cara a poder facilitar esas comisiones nacionales que van a recibir nuestro insumo una vez nosotros concluyamos todos estos procesos. Esto es para que se vayan familiarizando un poco con lo que vamos a ver, con lo que vamos a estar realizando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay tres palabras, tres elementos que nos pudieran ayudar a identificar cómo elaborar este aspecto que está en rojo, que es la problemática pública. Vamos a tratar de hacer el siguiente ejercicio. Debe haber un sujeto que va a ser la población o la unidad territorial específica sobre la cual se habla. Características que vienen siendo principal o distintiva de una población considerada y una situación que es poco aceptable o poco satisfactoria de la población considerada. Si le pusiéramos un ejemplo a esto, sería algo muy parecido a lo siguiente. Sujeto, los corregimientos urbanos, característica importante de la zona de Colón, por dar un ejemplo. Situación poco aceptable, ¿cuál sería? ¿Tienen un servicio irregular del agua o no tienen canchas de fútbol? Eso sería un poco los elementos mínimos para la formulación de un problema público
que va a aglutinar muchos problemas manifestados en la misma línea. Entonces, no sé si estoy siendo claro con los ejemplos que estamos viendo de cara a lo que vamos a presentar más adelante. Por favor, no duden en levantar la mano. Estamos a la orden para atender las dudas o consultas. Entonces, de esta manera es lo que vamos a buscar sintetizar en una formulación de un problema público muchos problemas que van en la misma línea, correspondientes a la mesa de deporte en el caso particular de nosotros. ¿Sí? Hasta aquí un poco el pantallazo de lo que es a nivel teórico. Ahora lo que les voy a presentar es justamente la información ya más manejable, más cuantificable de lo que se ha venido virtiendo, y les comentaba un poco al inicio de esta sesión, de que les adelantaba, en la sesión del martes pasado, les adelantaba un poco cómo se veía esa base de datos. Ahorita les voy a compartir, permítanme un momento, si alguien tiene alguna duda o consulta, Eduardo, por favor me la haces saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta? Ya sea mediante el chat o a través de la mano alzada para que participe. Así que con toda confianza. Bueno, por el momento no tenemos a nadie. ¿Todos escuchan bien la charla y están viendo la presentación? Todo bien por el momento, gracias. Ok, gracias Alberto. Todo bien por el momento, Eduardo, todo bien. Excelente, tocayo. Ok, por favor me confirma que en efecto están viendo la base de datos que les estoy mostrando en Excel. ¿Es visible, Eduardo? Sí, se ve. Perfecto. Entonces esto ya es más de cara a lo que yo les comentaba. Aquí tenemos, por ejemplo, un archivo que tiene problemáticas de la región transísmica en cuanto al concepto de segundo nivel correspondiente a actividades deportivas. Recuerde que veíamos en la presentación que deporte, esta comisión técnico-científica ha dividido o clasificado eso que se recibió en tres segundos niveles. Actividades deportivas, viene siendo también las consideraciones los aportes del federado y alto nivel y la infraestructura deportiva. En este caso particular, estamos viendo bases de datos correspondientes a problemáticas regionales de las actividades deportivas. Y yo brevemente les puedo decir lo siguiente. En esta base de datos hay 153 problemas manifestados. Esto que están viendo aquí, el primer campo, es el tamaño de lo que simple y sencillamente se ha dicho en la columna D. El campo B es un código interno de Ágora, sin embargo, el campo C sí es el código de la problemática con la cual quien se ingresó en su momento correspondiente y registró esta problemática de, déjenme ampliar por favor un poco más para que puedan ver más la información, me dejan saber si se ve bien ahí, si se logra ver ahí, perdón. En este caso particular, el código Ágora-FQDTI indica: deseamos la pista de Sherman para el deporte al motor. Ese fue el problema que se virtió. Alguien interesado en el deporte a motor ingresó una X fecha dentro del periodo que se permitía para ingresar los aportes en Ágora y dijo: esto es mi aporte. Así de sencillo pueden haber, como pueden haber problemas mucho más elaborados, ¿sí? Y lo que quiero y trato de hacer con este acercamiento a la información que vamos a estar revisando y recibiendo durante todas estas sesiones es para que puedan familiarizarse, porque ustedes sí van a poder palpar esta información una vez se la podamos facilitar. Entonces, aquí única y exclusivamente, la columna A es la cantidad de carácter que hay en la D. La columna C es el código particular con el cual alguien, si quisiera identificarse y ver dónde está su propuesta, ese es el código Ágora, que es la columna C. La columna
nos indica la provincia de destino de la propuesta, y hay una clasificación entre el sexo de la persona, la edad de la persona, el tipo de proponente y el clúster, que no es más que el segundo nivel del tema de deporte en el cual fue dividido. Como este, hay una serie de información que vamos a estar revisando, y si tratamos de hacer un poco la relación entre lo que les gustaba hace un momento en la presentación, con cada una de las problemáticas vertidas y posteriormente cómo vamos a resumirla en un enunciado de problema público, esto es lo que deberíamos estar validando y revisando en cada una de nuestras sesiones. Es importante recordarle que nosotros como equipo de apoyo, el administrador de torres virtuales, el redactor y mi persona como facilitador, no somos quienes vamos a decidir la prioridad con la que vamos a entrar a revisar estas bases de datos. Ustedes son los que van a comenzar a decidir, ¿sabes qué? Después de haber visto esto, sé que son tres subtemas de segundo nivel, me parece a mí como comisionado que lo mejor sería empezar por las actividades deportivas. Otros podrán decir, me parece que realmente lo más importante es ver la infraestructura deportiva, y otros podrán decir que realmente es el deporte federado y de alto rendimiento. Esa discusión la vamos a tener y ustedes van a tener que decidir esa importante mención de cómo queremos empezar a ver todos estos temas. Le hago una consulta. ¿Estamos claros hasta este punto del trabajo que vamos a estar realizando? Porque si hace falta aclarar algo, por favor, me lo dejan saber y volvemos sobre el punto. Hasta ahora, tratando de resumir, producto de la información que hemos recibido en Ágora y que se ha descargado y forman parte de estas bases de datos que les estoy mostrando en Excel, la responsabilidad de ustedes con apoyo de nosotros como equipo de apoyo, vale la redundancia, es poder lograr que priorizar todos los problemas que se han identificado, ¿okay? Incluso de segundo nivel y, ¿por qué no?, hasta un tercer nivel, priorizarlos. Priorizar las soluciones para atender estos problemas y también de cara a que sean regionales o nacionales. Ese es el insumo que vamos a estar trabajando para pasar a las siguientes comisiones en agosto, cuando terminemos todo este proyecto. Y esa es la responsabilidad que tienen ustedes y nosotros como equipo de apoyo de guiarle en este proceso. Entonces, quisiera un poco abrir un poco los micrófonos en este momento para estar claro si se entiende bien o he transmitido bien lo que vamos a estar realizando en estas sesiones y lo que viene, porque pues hay muchas bases de datos de esta que vamos a comenzar a revisar y que de una u otra forma necesitamos alinearnos para ir haciendo consensos de por dónde iniciar. Entonces, me detengo aquí única y exclusivamente con el fin justamente de poder validar con ustedes que estamos claros y estamos sobre la misma línea y se está comprendiendo el mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, sí les agradecería, por favor, si alguien quiere hacer uso de la palabra, si quiere confirmar con ustedes justamente esta información nuevamente, de que estamos claros hacia dónde vamos. ¿Hay alguna mano alzada, Eduardo? ¿Algún comentario, chat? ¿Se entiende todo bien? Bastante claro, Rey. Perfecto. Por ahora, creo que estamos bien. Ok. Y nada más para contribuir ahí, Rey. Sí. El archivo que estás presentando, aquí a los comisionados, en ese archivo se va a encontrar de que hay una sección que es la sección de problemas nacionales. Los problemas nacionales abarcan las actividades, los deportes federados de alto rendimiento y la infraestructura. Ese es a nivel nacional, esa es la problemática a nivel nacional. Pero también dentro de ese mismo archivo se van a encontrar los problemas que hay en la sección del área transísmica, que es el archivo que está mostrando Rey en este momento. Y ese archivo contiene también igual problemas de actividades deportivas, federación y alto rendimiento, y problemas en el área transísmica de infraestructura. Y dentro del mismo archivo, entonces ya vienen dos secciones que son tanto las propuestas nacionales
y las propuestas que están en el área transísmica, que incluyen los mismos detalles, tanto de actividad, federación e infraestructura. O sea que son en realidad tres archivos de problema a nivel nacional, tres a nivel de transísmica problema, tres de propuestas nacionales y tres archivos de propuesta en el área transísmica. Nada más para que tenga un pantallazo así rapidito. En total 12, que son cada uno de los libros que tengo acá abajo de Excel. Así es. Yo voy a moverme rápidamente a un resumen que única y exclusivamente el objetivo que tiene es darle una idea. Sin embargo, no debe ser tomado, por favor, como el orden a seguir, porque ese orden lo deciden ustedes, comisionados. El único objetivo y valor que va a aportar esto que les voy a mostrar es a manera de darle un contexto general de lo que van a ver en cada una de estas 12 archivos de información. Permítame, por favor. Me tomé la tarea justo de hacerlo para tratar de colaborarles a ustedes en este trabajo que van a estar realizando. Entonces, de cara a los resúmenes, básicamente vamos a tener algo como esto. Estas son pequeñas estadísticas, me dejan saber si se ve muy pequeño, lo voy a ampliar con el efecto de que todos podamos verlo de una mejor manera. Este es un resumen de lo que hay en la base de datos de los problemas a nivel nacional, como bien comentaba Eduardo, como a nivel regional, ¿sí? Entendiendo regional como los tres, Panamá, Panamá Oeste y Colón, y a nivel nacional porque apuntan a problemáticas de todo Panamá, no solamente de la región transísmica. Entonces, a nivel de los segundos niveles, ¿sí? La problemática de segundos niveles que ya mencionamos son tres hasta ahora que se han clasificado: infraestructura deportiva, actividades deportivas, deporte federado y de alto rendimiento, van a encontrar información de esta índole. Hay alrededor de 1030, ¿sí? 1030 hay. De esos 1030, en cuanto a infraestructura deportiva, han vertido 674 problemas en esta línea. Para actividades deportivas han vertido 237. Para deporte federado y de alto rendimiento han indicado 119. Entendiendo que aquí están tanto las nacionales como las regionales. Si nosotros quisiéramos ver esto un poquito más desglosado o consolidado, yo les pudiera decir que para infraestructura deportiva a nivel nacional hay 750 problemas vertidos y a nivel regional, Panamá, Panamá Oeste, Colón, hay 280, y esta es la relación para cada una de ellas: actividades deportivas, deporte federado y de alto rendimiento. Entonces ustedes podrían decir, entonces hay regionales y hay nacionales, bien, hay segundo nivel, infraestructura, actividades y deporte federado. Quiero yo, ustedes, comisionados, avanzar con esta definición de segundo nivel, es una de las primeras cosas que debieran plantearse si realmente estos segundos niveles atienden a lo que ustedes consideran que se está mencionando e indicando en estas bases de datos. Ustedes dirán, pero que no tengo las bases de datos, rey a mano. No tengo cómo, de una u otra forma, decir si realmente está aportando a lo que se dijo o no. Nosotros vamos a facilitarle esa información. Sin embargo, sí debiera haber consensos orientados a hacia dónde debemos iniciar. Por ejemplo, si nosotros estamos en esta Comisión Regional de Transísmica de Deporte, una primera idea que pudiera proponer porque de esta misma manera vamos a ir evacuando cada uno de estos libros de Excel con base de datos de la información que se extrajo de Agora. El señor Pedro tiene la mano alzada. Por favor, don Pedro.
¿Le escuchamos? Tiene el micrófono apagado. Yo realmente a veces no quisiera participar tanto, pero me llama la atención esta clasificación de segundo nivel. Yo les pongo un ejemplo. Infraestructura deportiva dice que es el 65%. Actualmente, en infraestructura deportiva, al mes de marzo, se estaba empleando, habían obras por construir en el aspecto deportivo por 204 millones. Ese es el informe a marzo. Pero el gobierno anterior dejó 120 millones de infraestructura deportiva que vienen desde el 2017, 2016 algunos, Colón 23 millones, en Mariano Ula, bueno, 20 millones, antes era 15, subió a 20, ahora subió 4 millones y medio. Pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros revisamos la infraestructura deportiva como tal en este momento, todos los proyectos que hay, proyectos no que vengan de un plan, sino comunidad de acción en sí misma, son proyectos que no tienen ninguna justificación. Lo construyo en tal lugar, entonces no responde esa necesidad deportiva o esa necesidad de infraestructura deportiva ni a una demografía, o sea, ni siquiera ni a una demografía por la cantidad de habitantes. Le pongo un ejemplo: en Panamá Oeste se invierte 1.9 con 300.000 personas en Arraiján, mientras que en lugares, otras provincias que tienen menos población están invirtiendo en lugares, no en provincias, 15 millones. Tampoco hay un desglose de cada proyecto a qué responde, costo-beneficio, no hay ningún análisis, eso no existe. O sea, y de esos 120 millones que dejó el gobierno anterior, el 85%, o sea, 104 millones se iban directamente a dos deportes, que era fútbol y béisbol. Entonces yo digo, si nosotros nos vamos por la infraestructura deportiva, es cierto que en muchos lugares hace falta, pero tampoco eso corresponde al hecho de un desarrollo deportivo, o que entonces dice, bueno, primero que era el huevo o la gallina, pero nosotros hemos tenido historia aquí de infraestructura deportiva que se hicieron por un momento dado, como el velódromo Nueva Generación, y allí quedó y se perdió. Entonces, si nos vamos con esa clasificación de segundo nivel, que no sé a qué responde, tendría que aclararlo la Comisión Científico-Técnica, a qué responde, ¿ya? Y otro de los casos es, por ejemplo, el deporte federado y alto rendimiento. Nosotros tenemos 51 años de estar fallando en el deporte federado y alto rendimiento. Y yo lo tengo en gráfica. Por eso cuando las personas hablan de Ministerio de Deporte, yo me quedo asombrado, porque del 70 para atrás, al 30, nosotros ganamos 74 medallas de oro. Para darte un ejemplo de deporte de alto rendimiento. 74 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que iban a hacer aquí en Panamá. Pero del 70 para acá, de la creación del INCUDE, INDE, PANDEPORTE, solamente hemos ganado 16. Entonces, ¿cómo me explica alguien en el deporte de alto rendimiento que yo pueda salir a echarle más flor en este momento al deporte federado de alto rendimiento, que con toda la metodología que existe hoy día, con los metodólogos, con la ciencia del deporte, con un CEAR, un centro de alto rendimiento, con la ciencia auxiliar de deporte, y ya no se trabaja independientemente, sino por un equipo polivalente o multidisciplinario, hemos ganado nada más 16 medallas en 51 años de INCUDE, de INDE, de PANDEPORTE, por ejemplo. Y del 70 para atrás, que se manejaba a través del Ministerio de Educación, nosotros ganamos 74 medallas de oro, nada más en deporte de alto rendimiento, en Juegos Centroamericanos y el Caribe, o sea, del 30 al 70. Después se cambió lo que existía, el modelo, ¿ya? Y entonces, yo ahora digo, bueno, lo que me hacen falta son políticas para el deporte federado y de alto rendimiento, pero si es que ya las hemos saturado. O sea, el deporte de alto rendimiento prácticamente en Panamá, la ley que existe, y de la ley nuestra nada más puede servir un 90% de deporte, el 90% está dirigido al deporte de alto rendimiento, lo mismo que el financiamiento. Entonces, yo quisiera ver como los problemas. Entonces, en la gráfica, yo hice mi aporte, yo hice mi propuesta, pero lo hice en base a lo que es un sistema deportivo dentro de un estado, ¿ya? Pero he visto propuestas allí que son opiniones, ¿ya? Son opiniones. Entonces, de eso yo quería conversar, de que hagamos un esquema de prioridades. Claro, las propuestas están dadas en base a necesidades. Y nosotros hicimos un trabajo similar de 2018. Y una de las prioridades que poníamos era
el marco jurídico. ¿Por qué? Porque la constitución nuestra ni siquiera dice que el deporte, el acceso al deporte es un derecho del ciudadano. Lo dice en otras constituciones, pero la nuestra dice el Estado fomentará, un concepto incluso ambiguo. Gracias. Justamente, uno, explicarles que cuando hablamos de infraestructura deportiva aquí, estamos hablando obviamente de la base de datos que recibimos y que se advirtió de los problemas que indicó la ciudadanía, las instituciones públicas, políticas, etcétera, en Ágora, y que de ellas salieron, para el caso particular de esta mesa de deporte, 674 entre nacionales y regionales. Y si quisiéramos verlo específicamente, regionales, a nivel de problemas, solo son 280 personas que advirtieron y dijeron, tengo este y este problema, o considero, así como bien decía don Pedro, parecieran solamente comentarios, ¿no? Pero no podíamos coartar esa voz de esa persona que hizo su comentario, que yo pienso que ya hace falta un cuadro de... Sí, y aquí le doy la palabra también a otros que quisieran aportar en la mesa. Si ustedes consideran que no es infraestructura deportiva por los argumentos que ya bien ha manifestado don Pedro y que ustedes mismos han podido constatar en su día a día, porque entendemos que están dentro del medio, y no es por ahí la cosa, y es por otro lado, perfectamente pudieran decir no, la prioridad uno a revisar dentro de los problemas no es infraestructura deportiva, o no lo consideramos. Consideramos que es la deportiva, o consideramos que es el deporte federado. Esa es una discusión que ciertamente necesitamos tener de cara a llegar a un acuerdo, un consenso de cómo ir revisando todos estos problemas y estas propuestas. Principalmente a recomendación regionales primero, porque es lo que les atañe, y luego ver cuáles son esas nacionales de las cuales se están hablando, para de igual forma priorizarlas. Entonces, por eso solo, y nuevamente traigo a la colación, esto que les estoy mostrando es un breve resumen. Es decisión de ustedes si realmente se quieren quedar con este segundo nivel, que ya sé que no le satisface, por lo menos a don Pedro, obviamente ya lo ha expresado, no le satisface, pero sería bueno que escucháramos a los demás, haciendo hincapié que para efecto de las reglas que hemos indicado, no se sienta aludido don Pedro, usted tiene todo el derecho de poder hablar aquí las veces que necesite, solo que vamos a manejar un control y en mi parte he obviado hoy decirle que cada un miembro va a tener 3 minutos, para vertir o comentar, tiene hasta 3 minutos y luego puede tomar otros turnos. No hay ningún inconveniente con eso. Así que no se sienta aludido, don Pedro, por eso, porque usted puede hacerlo perfectamente. Pero sí quisiéramos escuchar a los demás para saber por dónde van a querer que avancemos con este tema. Voy a aprovechar también, Eduardo, para ocuparte y discúlpame, y por lo menos empezarles a enviar una primera... demostración de la base de datos que tenemos. Si no mal me equivoco, creo que lo que tiene que ver con actividades deportivas es uno de los cuadros más pequeños de los que tenemos, base de datos más pequeños. Por favor, valida y envíaselas justo en esta sesión para que ya vayan teniendo insumos, porque ustedes, comisionados, son los responsables de revisar la información. Yo solamente estoy tratando de darle guías por donde ustedes pudieran decidir, no tienen que tomarme estos consolidados como la información final, pero sí queremos que ustedes ya desde esta sesión comiencen a tener la información para que sepan qué revisar y cómo aportar. Entonces, Eduardo, te voy a ocupar ahí en esa parte. Si no tienes algún correo de alguien de los que está aquí participando, por favor, se los hace saber, para poder enviarle la información en este momento, lo más pronto posible. Y comencemos entonces estas armonizaciones o aportes para ver cómo vamos enrutando nuestras sesiones. Hemos escuchado a don Pedro, nos gustaría escuchar pues a los demás participantes. ¿Qué piensan? ¿Qué han revisado hasta ahora con lo que les he presentado? ¿Tienen mayor duda? ¿Tienen mayor consulta? ¿O todavía se están pensando cómo pudiéramos organizarnos acá? Sí, antes de que intervenga alguno, me falta el email del señor Sauret Ortega.
si me lo puede escribir al chat, por favor. Si tiene acceso al chat, me escribe su email, no lo tengo. Y entonces, si alguno otro quiere participar, para que levante la mano. Bueno, la señora Bizet Araúz acaba de alzar la mano. Sí, buenos días. Yo creo que lo que estamos haciendo realmente es discutir lo que está. Yo sé que hay una mora a nivel de deportes de hace muchos años, pero nosotros debemos definir en parte a lo que se ha presentado. Eso es lo que entendí desde el día uno. Y la deliberación en este momento son simplemente números. Tenemos esto, esto fue lo que se presentó y hay, en base a eso se delibera. No sé si he comprendido mal, porque no podemos hacer aseveraciones sino en base a lo que está presentado y a lo que se nos ha dicho que debemos hacer. Otros comentarios aparte, no sé si pueden agregarse como comentarios extras, pero no podemos hacer deliberaciones en base a algo que no está dentro de lo que se está presentando. ¿Es así? Es correcto. Tiene que ser en base a lo que se virtió en Ágora y por ende a lo que le vamos a estar compartiendo en esas bases de datos que corresponde a lo que se virtió en Ágora. Si hay algún problema adicional, alguna propuesta de solución adicional, no podemos discutirla porque las reglas del juego están enfocadas a lo que está en Ágora y que le vamos a estar compartiendo con estas bases de datos. Es así. No sé. Gracias por la aclaración. Cómo no, a la hora. Sí, nada más para ahora ahora el señor Pedro va, antes de que el señor Pedro participe, acaba de levantar la mano, nada más para una observación. Lo que está mostrando Rey es a nivel global. Según la comisión temática, la comisión científico-técnica hizo prácticamente un filtro y lo que Rey está presentando es prácticamente globalizado. Pero si nos vamos directamente a las propuestas y nos vamos a los problemas, vamos a encontrar parte de lo que el señor Pedro está diciendo, porque yo revisé la base de datos. Rey, ¿te acuerdas que te mandé un detalle? Yo revisé la base de datos y estuve viéndola precisamente por lo que estaba mencionando el señor Pedro, porque pedir una cancha en un lugar donde realmente hay 3-4 personas, o sea, no es una prioridad, entonces hay que buscar las prioridades y los comisionados tienen esa opción, como él está mencionando. Sin embargo, lo que Pedro también trae a colación, como lo que son las leyes y la regulación, ahí aparece también una propuesta dirigida en esa dirección, porque yo vi también propuesta sobre la importancia de la regulación, sobre la importancia aún de la seguridad de los deportistas, también sobre el mantenimiento, sobre el financiamiento, sobre las becas, sobre el tema de la infraestructura, sobre el tema de las federaciones, de las escuelas, y todos esos detalles lo va a encontrar, pero más filtrado cuando vean entonces ya el mismo Excel, se van a encontrar con ese tipo de situaciones. Gracias. Bueno, tu aporte, Eduardo. Sí, de hecho así va a ser. Y quisiéramos nuevamente aclarar también que no es nuestra intención tomar estas sesiones como a tambor batiente de que vamos y tenemos que revisar. Ustedes necesitan tener los insumos en sus manos para poder revisar y poder dar sus aportes. De lo que se trata por lo menos en la sesión de hoy, como bien le comentaba yo a Eduardo, que vayamos podiendo compartir esta información porque ustedes las necesitan. Y dos, que ustedes nos vayan diciendo, sabes que Eduardo, Rey, necesitamos, me pueden, y eso es viable, ojo, aquí pueden decidirlo ustedes. Vamos a darnos un pequeño espacio de aquí a la próxima sesión para revisar por lo menos de antemano la información. Pero sí es bueno que vayamos haciendo acuerdos desde ya de cara a cómo atacar o atender cada una de estas bases de datos de información y poder darle un poco de orden a nuestras próximas reuniones. Y que no se entienda, por favor, que nosotros queremos de una u otra forma que ya decida. No, no, no. Tomemos el tiempo que es necesario, sí, pero debemos ir organizándonos. Ese es un poco el mensaje que quisiera transmitir. Veo que la licenciada Zoraida está alzando. Perdón, no sé, Eduardo. Sigue tú el control. Adelante, señor Pedro. Ajá, siguiendo el orden.
El señor Pedro levantó la mano primero, así que sí. Dele, ahora sí, dele. Nosotros manifestamos desde que apareció la propuesta Ágora. Nosotros señalamos, y eso lo hicimos a través de Twitter, el problema que veíamos de que los problemas del deporte no eran vistos como sistema en Panamá, y aunque muchos afirman que aquí hay un sistema deportivo, yo digo que no lo hay, y era mejor evaluar las cosas desde el punto de vista del sistema deportivo que sueltas, porque y nosotros manifestamos la primera vez sobre la metodología, sobre esa división, los subtemas. Por ejemplo, en los sistemas dice el marco jurídico, estoy de acuerdo, eso es parte de lo que es un sistema deportivo de un estado. Dice infraestructura, estoy de acuerdo, eso es, pero luego se mezclaron tipología de organización deportiva como alto rendimiento y federado, que es lo mismo, ¿ya? Y después pusimos deporte comunitario, que no aparece ni por ningún lado en la ley deportiva. Nuestra ley deportiva se refiere a deporte para todos. Y lo que trato de hacer es preguntar los criterios, ya preguntar, aunque así está establecido, preguntar los criterios de la Comisión Científico-Técnica para agrupar el deporte por un lado y otras actividades deportivas de otro lado, infraestructura y deporte de alto rendimiento y federado por el otro. Porque si hay algo que nos ha afectado en Panamá durante 51 años, es precisamente esas ansias nada más de atender el deporte federado y de alto rendimiento, que viene siendo lo mismo. Entonces, nos hemos ido y hemos tratado de construir un edificio empezando por la azotea, ¿ya? Entonces, lo que yo requería era que si la Comisión Científica Técnica decidió que era deporte de primer orden, es un concepto, y cuál concepto, por cuál nos vamos a basar, y las demás. Y así mismo fueron orientadas las personas para opinar, para hacer sus propuestas. Bueno, me hace falta, yo voy a proponer infraestructura, yo voy a proponer que el deporte federado, cuando hablamos de deporte federado, dejamos por fuera a deporte para todo, el deporte escolar, dejamos por fuera un montón de cosas que no están desarrolladas en este momento. Entonces nos hemos ido nada más con tres aspectos, que deporte federado, que ya es como llover sobre lo mojado. Claro que hay que atenderlo. Entonces, a la hora de la verdad, queremos medallas, pero no sabemos por qué queremos, cómo hacemos para obtener medallas, porque medalla es lo único que justifica. Y no nos vamos, por ejemplo, por el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que es mucho más amplio. Entonces, yo le decía eso porque en nuestra Constitución, el artículo 86, no estipula un derecho del ciudadano al deporte. Yo hice mi propuesta, ahí está. No sé si pasará de la que, o la dejaron descartada. Pero hay toda una justificación porque yo consideraba que el marco jurídico, la ley 16, la ley 50, el decreto 599 y la ley 9, debían pasar a mejor vida y estipular un nuevo modelo asociativo deportivo en la República de Panamá. Gracias. Gracias a usted, don Pedro. Gracias a usted. La pregunta está anotada y se ha aclarado un poco más desde el punto de vista de los criterios. Y solo para validar que no estamos elevando una consulta mal orientada. Cuando usted habla de los criterios es porque se refiere a que cuando se clasificó, no cuando los ciudadanos ingresaron a Ágora y vieron un bullet, una cantidad de bullet a seleccionar. Es correcto, ¿no? Porque cuando el ciudadano entró, él simple y sencillamente tenía campos para escribir. No tenía cómo seleccionar opciones. Se refiere a la Comisión Científico-Técnica, cómo lo clasificó. ¿Estoy en lo correcto, don Pedro? Sí, correcto. Yo lo que quiero saber es a qué obedece esa clasificación que ellos hicieron. ¿A qué obedece? O sea, perfecto. Porque ya desde la primera instancia habíamos señalado el problema que había con los subtemas. Eso yo lo mencioné por allá por marzo. Digo, antes que terminara el periodo o después que hice mi propuesta. Gracias. Excelente, perfecto, anotado. Eduardo. Sí, estaba anotando lo que estaba comentando. Mi estimada Zoraida también tiene la mano levantada, puede participar, gracias. Tiene el micrófono
Apagado. En la lista. Esa es la situación de la semana pasada, igual. Uno lo abre y el sistema lo cierra. Bien, partiendo de que históricamente he rebuscado en el cassette, en el disco duro, en el, ¿cómo se llamaba ese que nos daban chiquitito? CD, disquete. El disquete, después en el CD y ahora en la USB. Y en 45 años que yo tengo de estar en el mundo sindical, 30 años de ellos militándolo y los otros observándolo y participando pasivamente de ellos, no recuerdo el deporte como tal, el apoyo gubernamental, sino de los propios sindicatos y el apoyo que nos da, se nos da a través del Minetradel con el IPEL en educación. Entonces aquí, muy bien lo que presentaste, muy bien que tengo la gente letrada, de que escucho que las leyes, esto, aquello y todo lo demás. Pero entonces, la pregunta sería, si cabe, si no, ni modo, ¿qué ofrece Ágora al mundo sindical? Porque el asunto es, nosotros podríamos decir esto, aquello, lo otro, nos gustaría todo. Hay un mundo, una utopía, si se quiere, de lo que nosotros esto quisiéramos, de que a nivel gubernamental se apoyara a los sindicatos, a las centrales de trabajadores y a las comunidades como tal. Pero entonces esto, ¿de qué manera se argumenta eso? ¿De qué manera ustedes lo plantean? ¿Dónde cabe? No sé si la pregunta recoge muchas cosas o no recoge nada, o no me doy a entender. Ustedes dirán. Sí, si le entiendo bien, licenciada Zoraida, es qué aporta Ágora a las organizaciones sindicales. ¿Es así? Así es. Ok. Estamos invitados, perdona, Rey, me faltó una partecita. Es que estamos invitados acá, ¿no? Y como yo les decía ese día, el martes en la reunión, sé tanto de lo que es el mundo de deporte en este espacio como desde la NASA. Yo sé de los deportes ya cuando los presentan las noticias, de que me gusta de tal o cual equipo de la Liga Española, de la LPF, me explico. Pero de esto nada, pero sí me trae entonces esto, esas interrogantes de que qué vamos a hacer nosotros acá. La invitación de ustedes, gracias, perfecto. Eso es un primer indicio, diría yo, que es una palabra que está muy de moda, de que hay un interés de que los sindicatos, las centrales obreras, se incorporen a este vasto mundo de lo que es la programación de deporte, porque lo que se está haciendo aquí es una programación. Nosotros no nos vamos a encargar de inaugurar ninguna liga de nada, ni nada por el estilo, ¿no? Sino de esto, proponer y a la vez ustedes tal vez ofertar algunas ideas de cómo se puedan hacer propuestas. Digo yo, no sé. Ahí, ahora sí termino, Rey. Sí, estaba buscando justamente para poder proyectarles de cara a la presentación anterior y también nutrir a aquellos que pues, por algún motivo no pudieron estar con nosotros anteriormente. Permítanme y les comparto para brevemente para poder mantenernos en sintonía y atender la duda, sin duda alguna, que nos hace. Permítanme, les comparto, por favor. Creo que ya están viendo mi pantalla. En la sesión anterior de instalación le mencionábamos que hay unos productos que el Pacto del Bicentenario
espera que se pueda obtener durante, producto de estas sesiones de deliberación con cada uno de ustedes como comisionados y el equipo de apoyo ayudándole en esta gestión. No sé si voy a poder atender 100% su duda o su consulta, pero en realidad un poco lo que buscamos de los comisionados o el pacto por el Bicentenario busca de los comisionados de cara a este proyecto es que ustedes aporten para hacer estos tres puntos que estoy mostrando en la presentación. Uno es, hay tres productos. Los problemas que, por ejemplo, ya pudieron ver unos que otros en la base de datos que les mostré, hay que priorizarlos desde la perspectiva de la región. Los problemas priorizados de la región con propuestas de solución, y cabe resaltar que estos problemas y estas propuestas de solución ya están en las bases de datos que les estoy mostrando. Lo que hay que es priorizarlos. Y de ahí un poco atendiendo la consulta de la profesora hace un momento, que si es sobre lo que está, si en efecto es sobre lo que está. Y tres, los problemas, ya viendo, ya acabamos de ver los nacionales, los regionales, ahora también vamos a ver los regionales priorizados por problema y priorizados por solución. Dicho esto, lo que tratando de resumir con estos tres puntos de productos esperados de esta sesión es que ustedes se pongan de acuerdo y puedan decidir esas priorizaciones de problemas y esas priorizaciones de soluciones que ya están, pero que hay que hacer esa priorización. Y con esto, lo que busco también, licenciada, es decirles que en este caso Ágora, que es un producto al final del proyecto, les ofrece a todos los comisionados, no solamente a las organizaciones sindicales que participan en esta mesa, la oportunidad de participar en este proceso y de tomar esas decisiones sobre esos niveles de priorización con que debe verse a nivel nacional para formular. Bueno, nada más iremos viendo cómo se irán haciendo las propuestas y los aportes para ver si en la historia quedamos en el mundo sindical, incluido dentro de lo que es esta Comisión de Deportes de Bicentenario. Ok, y gracias, es posible, Rey. ¿Cómo no a la orden? Y es posible que usted o cualquiera de los comisionados aquí presentes diga, bueno, capaz yo necesito como comisionado alguien de mi institución a la cual represento que me ayude en estos temas, entendiendo que ustedes, hay una diferenciación aquí, hay principales y hay suplentes. Los principales y los suplentes son comisionados. Un principal puede designar a un suplente cuando no pueda participar y no pierda su representación en estas mesas. Pero puede ser que hay otra persona. Tomar decisiones, solo va a ser uno. El principal o el suplente, si fue autorizado previamente y por escrito enviado a nosotros, de que él va a ser quien tome la decisión en su momento. ¿Sí? Pero sí quería acotar a que estos son los productos que esperan, se esperan de estas comisiones y estas reuniones que vamos a tener con ustedes como comisionados de aquí a agosto. Esperando pues todo el aporte y toda la sabiduría producto de su experiencia o experiencia también de otros miembros de sus equipos en cada una de sus instituciones. ¿Sí? Eduardo, gracias. Si tiene algo más, a la orden. Si hay alguien más en el orden de las preguntas. Sí, Isaac. Adelante, Isaac. Sí, mire, yo tengo una consulta hacerle a usted aquí que estamos en la mesa, porque el pueblo colonense está un poco triste con lo que haya pasado con el Roberto Mariano Bula, que lo demolieron y no han visto que haya avance para poder construir el cuadro de béisbol, ya que
los juegos juveniles de béisbol llegaron sin estadio a la segunda ronda que clasificaron. Y están ellos luchando por eso que se construya el estadio. Lo otro bien es que me entero ayer que la arena de Colón, Teófilo Panamá Alberón, están para demolerla entre un mes y medio. Pasaron esa información. Quisiera saber si usted tiene conocimiento sobre eso o si puede investigar eso a fondo, si va a ser cierto eso, porque ya la gente tan, si se enteran de eso, no creo que van a permitir que la de, que tumben la arena de Colón sin tener que le construyan otro coliseo. O sea, que yo estoy diciendo que lo van a demoler para construirlo, pero lo que ellos no quieren es que cuando lo tumben el coliseo, no haya ni un avance en construir el coliseo nuevamente. Es el temor que tiene el colombiano sobre eso. A ver si me pueden darme una ayuda sobre eso o tenga algo que usted pueda investigar para darme una respuesta sobre eso. Gracias, Eduardo, por tu consulta. Para atender justamente y directamente a tu consulta, valga la redundancia, sí tengo que informarte en esta ocasión que de cara y sin ánimo de no desviarnos de tu duda o tu pregunta, más que todo, porque veo que es muy importante. De hecho, para Colón es muy importante, y está bien que la traigas a colación acá. Sí tengo que comentarte que de cara, por lo menos a las sesiones que vamos a tener acá, sí nos han solicitado, nos enfoquemos un poco más en atender justamente los tres productos que mencionábamos, por lo que no necesariamente estamos en la posibilidad de poder tomar como responsabilidad alguna duda o pregunta en este sentido, si se va, por ejemplo, lo que manifiesta, si es posible que se vaya a demoler o no, por el impacto que va a tener y que podría generar en la población de Colón. Lamentablemente, pues sí tengo que decirte que en esta ocasión que acá no podríamos comprometernos a eso, porque no forman parte de los objetivos de las sesiones que vamos a estar manteniendo acá. Sin ánimo, pues, de no atender a esa necesidad de información, y es perfectamente entendible. Es como si me demorieran los que tenemos acá en Panamá Centro, donde yo estoy. Entonces, sí tengo que ser un poco responsable en eso. No podemos comprometernos a darte ese tipo de información o a investigarla, porque no forman parte de los objetivos de esta sesión acá. ¿Sí? Eso es lo que te podría contestar para atender directamente tu consulta. Ah, ok. Dale, muchas gracias. A la orden, Eduardo, a la orden. ¿Alguna otra pregunta que tenemos por acá? ¿El señor Pedro dejó la mano alzada o va a participar nuevamente? No sé. Sí, nada más para contestarle a la compañera Zoraida. No sé si, Rey, puedes proyectar de nuevo la parte esa donde aparecen lo de primer orden y los aspectos, los problemas de segundo orden, para poder contestarle a la compañera Zoraida. ¿Me escuchas? Aló. No sé si me escuchan. Si puedes proyectar la imagen que pusiste donde aparece lo de primer orden y segundo orden, para decirle a la compañera Zoraida, ya, ahí lo tiene. Bueno, tema de segundo nivel. Por ejemplo, tú tienes deporte federado y alto rendimiento ahí. Si arriba pusiera, en vez de actividad deportiva, deporte para todos, la compañera Zoraida, lo hubiéramos dicho, bueno, nosotros pensamos en unos juegos obreros, que siempre yo he pensado que se pueden hacer, y usted cabe allí en deporte para todos. Puede que se hayan presentado problemas, puede que alguna persona haya sugerido. Nosotros como obrero, como lo acaba de señalar ella, un sindicato, ¿qué cosas esperamos? Entonces, habría que decirle, bueno, usted está en el contexto de deporte para todos en vez de actividad deportiva, ya, y también establecer las prioridades, y de esa forma ella obtiene una respuesta de que, bueno, ella está en deporte para todos, nosotros podemos considerar la organización del movimiento obrero, del movimiento sindicalista, y de establecer organizaciones deportivas y que ellos también participen del deporte nacional, ¿por qué no? Y de todos los deportes. Por ejemplo, ahora mismo hay un proyecto de ley del deporte colegial,
pero no involucra la comunidad educativa, involucra a ciertas partes del Ministerio de Educación y deja una gran cantidad de lo que es la comunidad educativa por fuera. Entonces, contestándole a ella, si nosotros tuviéramos, en vez de actividad deportiva, estuviéramos deporte para todos y estableciésemos el orden, más la inclusión, donde la metemos ahí, tampoco aparece, ¿ya? El deporte inclusivo no aparece, ¿ya? Aunque esté federado y alto rendimiento, siempre lo hemos separado, no aparece. Entonces habría que hacer un orden, ¿ya? Para ir viendo dónde caen las propuestas. Gracias. Gracias, don Pedro. Ok. Don Pedro, muchas gracias por su... ¿Cómo no? Por su aclaración. Bueno, sentí que no había otra mano levantada. Me atreví a tomar la palabra así que me la dieran por eso. Con la dispensa de Eduardo, licenciado Eduardo. Me parece adelante, muy buena el apoyo para esa es la comisión, para que nos apoyemos. Y créame que voy a tomar esas orientaciones que usted me acaba de dar con mucho interés, y necesitaría sí que lo siga haciendo así de manera desinteresada, porque sí es cierto, si usted tiene conocimiento, experiencia y memoria histórica sobre el asunto de la incorporación de lo que es deporte, ¿no?, en el mundo sindical, llamarle así más que el obrero, el mundo sindical no existe, no ha existido. Y si vamos a estar acá, y tampoco está reflejado acá, de una manera que uno pueda sentirse a gusto o por lo menos ilusionarse y ser utópico, nuevamente lo digo, porque las realidades no se hacen, los sueños no se hacen realidad si no hay utopía. Y esa no es una frase mía. Entonces, podríamos estar aquí diciendo que vamos a hacer algo, pero yo no puedo sentarme aquí cada martes, cada viernes, un viernes y un viernes no. Es lo que tengo como para los viernes. Y al final hacer algo que por lo menos vaya a ser un adelanto en este espacio, en toda la historia de lo que es el deporte como tal y el espacio sindical. Nuevamente, no sé si me doy a entender. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Sí, como bien comentaba, para aportar también un poquito en esa misma línea, es posible hacer lo que está comentando don Pedro, siempre y cuando tomar en cuenta, pues como les manifestaba, como parte de las reglas, cuando ustedes tengan la información a mano, puedan ubicar y revisar cada uno de los problemas y las soluciones, y puede ser que se encuentre justo con eso, con que alguien de alguna federación o de alguna organización, posiblemente sindical, haya dicho justamente, ¿sabes qué? Nosotros nos gustaría tener algún tipo de iniciativa o actividades deportivas, ¿por qué no?, de las organizaciones sindicales. Y con esto quiero indicar y acotar un poco a que siempre tenemos que ver y pensar en función de lo que está dentro de la información que se registró en Ágora, que le vamos a estar compartiendo. Y es importante verse ahí reflejado. ¿Qué de lo que están diciendo en esa problemática pudiera ciertamente de una u otra forma atender, sí, su sindicato, perdón, su organización? Pero aquí lo que realmente buscamos, o los esfuerzos que se buscan hacer, es en priorizar lo que está dentro de Ágora, lo que manifestó ya la población en su momento dado, y que de una u otra forma pues corresponde ahora a las mesas temáticas, en este caso particular de deporte, dar y indicar cuáles son esas prioridades en cuanto a los problemas y en cuanto a las soluciones que se han vertido y que le vamos a estar compartiendo. No sé si alguien más, Eduardo, tiene la mano levantada o hay algún comentario en los chats. Por el momento... A ver, Eduardo, sin que se haga una trilogía o un diálogo, es dos. Sin que se haga esto más, esto pareciera que es entre nosotros, no ese es el motivo, el interés mío. Agradezco las explicaciones.
así como repito la del licenciado Pedro Aligrar. Sin embargo, nosotros vamos a dar un ejemplo. Y no es comparación, es un ejemplo. El ministro de Cultura nos invitó a una reunión como central de trabajadores. Ya lo había hecho con CONATO y con las otras organizaciones. Pareciera que no, eso no le... no vio como que se respondió con el objetivo que ellos deseaban dentro del Ministerio de Cultura. Y nos invita a una reunión y nos dice: por primera vez la cultura ofrece al mundo sindical su espacio para que ustedes, como tal, hagan sus propuestas a través de sus sindicatos, porque nosotros tenemos un sindicato que se llama la Unión Nacional de Artistas y nuestra central de trabajadores. Pueden acercarse y nosotros ver cómo podemos apoyarse mutuamente. A eso me refiero específicamente y por eso pongo el ejemplo y no es comparación. Solamente les estoy planteando cómo lo vimos y eso tiene 2 meses, no fue ante la pandemia, no fue en plena pandemia, no, fue hace 2 meses. Obviamente nosotros lo tomamos muy en serio porque estas son cosas que se toman muy en serio y sobre todo porque después nosotros podemos decir, sí, se nos invitó, respondimos, propusimos, respondieron o no respondieron, ok. A eso me refiero. Gracias. Ok. Gracias a usted, licenciada. Una aclaración nada más y un aporte también para este notable comité, esta notable comisión que está formándose para traer propuestas. Nosotros tenemos que presentar un documento, Zoraida y señor Pedro, a lo que es el coordinador regional de cada sesión, para que tomen nota y lo tengan presente, los consensos que las comisiones lleguen en referente a los temas que están en Ágora y que usted ha mencionado muchos de esos temas, ahí están incluidos. Lo único que se tiene que hacer es priorizarlo. Una vez que se lleguen a los consensos sobre cuáles son las mejores propuestas que se pueden presentar para mejorar la situación deportiva, son las que nosotros vamos a ir enviando a la Coordinadora Nacional del Pacto Bicentenario para que entonces ellos la suban a la nueva plataforma y allí van a aparecer las propuestas que ustedes están presentando en base a ahora, o sea, los consensos más que todo, los consensos en base a los temas más importantes que aparecen en la plataforma. Gracias, Doy. No, gracias a ti, Eduardo. De manera tal que tengo que decir que uno de nuestros principales compromisos aquí tiene que ser el poder hacerles llegar a ustedes la información de las bases de datos para que tengan con qué revisar, decir qué es lo que se está diciendo, entender qué es lo que se está diciendo en la problemática Panamá, en la región transísmica Panamá, Panamá Oeste y Colón. En cuanto a infraestructura, en cuanto a deporte federado, alto rendimiento, en cuanto a actividades deportivas, y quizás con más base ustedes decir, quizás don Pedro, cuando... deportiva. Me parece a mí, y lo propongo a todos, que un esquema de segundo nivel debería ser este otro en lugar de actividades deportivas. Y eso lo sometemos precisamente al consenso de todos los participantes. Eso perfectamente puede pasar. Lo que le hemos mostrado como problemas de segundo nivel no están escritos en piedra. Eso es importante mencionarlo y pueden ser perfectamente modificables por ustedes. A eso es lo que queremos llegar. Y darle la prioridad que le corresponda de acuerdo a lo que ustedes puedan decidir.
así con los problemas y así de esa misma manera también con las soluciones. Porque los archivos que ustedes van a recibir tienen problemas y tienen soluciones. Y ustedes podrán decir, con mayor información, producto de lo que ustedes me han dado, Rey, yo puedo sustentar esto, que estos problemas de segundo nivel no son y deberían ser estos que están acá. Porque es la información que hemos recibido de Ágora y que ustedes nos han compartido. Entonces, un poco lo que está diciendo Eduardo, esa prioridad que tenemos que darle a los problemas y a las resoluciones. Dicho esto, vamos a dejar por sentado que una de nuestras principales responsabilidades es poder hacerle llegar esa información de cara a poder comenzar a revisarla y ustedes tengan espacio de tiempo de poder revisarlas. Y es nuestro compromiso. El compromiso que quisiéramos también dejarle de cara a ustedes es que justamente recibida esa información puedan comenzar a vertir sus posiciones de cara a cómo priorizarlos, de cara a cómo organizarnos para ir atacando cada uno de esas bases de datos y poder decidir ustedes la información que va a quedar como resultado, porque bien menciona Eduardo, que es un punto muy importante. Todo lo que ustedes vayan a decidir, nosotros los vamos a colocar en un reporte y que de hecho también va a tener visibilidad la población y va a estar arriba en Ágora por un periodo de tiempo para que la población también pueda decir algo sobre eso. Es producto de este proceso de transparencia. Pero, como lo hemos venido mencionando, es un proceso que va quizás a empezar un poco lento para poder adecuarnos, eso es posible, pero ya en la marcha ustedes podrán ya con información en la mano ir decidiendo justamente estas prioridades. E incluso, como le mencionaba antes, un tercer nivel, ¿por qué no? Si fuese necesario. Entonces, desde este punto de vista, este va a ser nuestro compromiso, Eduardo, de cara a poder facilitar la información a todos los comisionados que han participado en esta sesión, los que veo que lamentablemente han tenido que salir y los que estuvieron el martes pasado, para que puedan tener información de antemano y puedan ir viendo esa información que se ha volcado. Me corrige, por favor, que estaban en la sesión anterior. Aló. Aló, sí, sí, le acabo de enviar a todos a su email, a su correo electrónico, le acabo de mandar la base de datos. Le mandé primero la base de datos de todos los problemas nacionales y transísmicos y le mandé en otro email a todos nuevamente la base de las propuestas nacionales y la propuesta transísmica, para que la tengan separada. Lo primero le mandé los problemas y de segunda instancia le mandé las propuestas. Excelente. Muchísimas gracias, Eduardo. Les agradecemos, por favor, encarecidamente, si alguno no lo recibiese o por algún motivo, pasados estos minutos, no lo tienen, no los indiquen, porque de esa misma manera debemos validar, pues, si obviamente ha sido algún tema con algún correo. Esperaríamos que no y que en efecto puedan recibir esa información. Porque lo que buscamos es pues, que ustedes puedan tener insumos necesarios para poder ir dando estas prioridades y solventar dudas y consultas durante el proceso. Podemos ir validando esa información si les parece. Eduardo, no sé si qué te parece también que podamos hacer un pequeño break corto, de manera tal que les dé chance a ustedes también de poder revisar si recibieron la información. Si alguno no lo ha recibido, entonces nosotros compartirlas y poder darle posiblemente unos 10, 15 minutos, Eduardo. Y también se los expongo a los comisionados. ¿Le parece bien 10, 15 minutos? Ya lo revisé, aquí está. Yo ya tengo la información ya, gracias. Excelente, excelente. Sí. Todavía a mí no me ha llegado, Tocayo. A mí me llegó. Bisec sí confirmó, ¿verdad? Que sí lo recibió. Sí. Correcto. Eduardo, si no lo... Déjame ver, el email de Eduardo Isaac es emily0202. A ese correcto. Email lo envié. Correcto, emily0202. Que acá en el... Ese mismo es, correcto. ¿Me lleva a punto, Eduardo Isaac? Sí. ¿Puedes validar eso, Eduardo, que si tiene algún punto el correo que usaste? Lo digo porque el nombre de él acá en los participantes tiene punto. Puede ser, si no le ha llegado, que haga falta el punto. No tiene punto, lo acabo de ver si aparece el nombre de él
aparece ese email, emily0202@gmail.com. Y iba con los demás. Ese mismo de tocayo. Bueno, se lo mando individual, cualquier cosa por si no llegó, pero sí me aparece el, sí me aparecen ahí los emails que se enviaron. Don Pedro, si pudiera validar también, le agradeceríamos por favor si ha podido recibir la información. Eduardo, incluimos también a Alberto Norte, que se tuvo que retirar, ¿verdad? También, sí. Y había otra persona que estuvo la semana pasada junto con Alberto Norte. Ok, vamos a dar estos 10 minutos, si les parece retomamos a las 10:30, si no es mucho tiempo para ustedes, para validar con los que hagan falta, que haya recibido la información, y retomamos. ¿Les parece bien? Quiero entender que el silencio es que sí. Perfecto. Vamos a retomar a las 10:30, por favor, dando estos ya 14 minutos que quedan para poder retomar. Eduardo, si es posible incluso contactarnos, Eduardo Isaac, si nos confirma por aquí, en cuanto lo recibas, o enviar nuevamente tu correo por esta vía a ver si es que hizo hace falta algo en el correo que utilizamos. Sí, cuando yo lo reciba, le avisaré por aquí. O todavía no me ha llegado. ¿Qué pasó? Me fui, no sé. No veo. Tocayo, yo solamente mantengo los dos correos que me mandó ayer. Solo que me aparece ahí mismo. Ajá. Acabo de verificar. Déjame ponerte en el chat para que veas si ese es el email. No sé por qué. En el chat, ese es el email que aparece. Debe buscar en este Gmail. emily0202@gmail.com. Le falta un punto al email, algo. No, ese mismo es. Sí, sí. Voy a volver a mandártelo individualmente para ver.
Tocayo. Sí. Emily Isa punto 0202 arroba email. O yo. Emily Isaac. Ajá, punto 0202. Punto 0202. Ok. Okay. Ya me llegó, tocayo. Ya me llegó. Oficial. Gracias. Voy a mandar la otra base de datos. Son dos grupos. Copiado, copiado. Gracias. Listo.
Hola, buenas, seguimos por acá. Vamos haciendo el llamado para reintegrarnos a la sesión nuevamente. Les agradecemos pues a los comisionados que podamos ir pues reintegrando a la sesión para continuar con la sesión correspondiente al día de hoy. Creo que ya pudimos solventar el tema con la data para Eduardo. Hemos confirmado ya esa parte. Solo nos hace falta confirmar con el ingeniero, el licenciado Pedro. Nos confirma, por favor, si ya tiene la data disponible. Sí, don Pedro Aguilar. Si nos puede confirmar, por favor, que haya recibido la información. Cambié de audífono. Eduardo, ¿tú me escuchas? Disculpa. No te escuché. Creo que tenías el micrófono cerrado, Eduardo. Sí, se escucha alto y claro. Perfecto. Creo que por ahí levantó la mano Pedro, por favor. Sí, en lo que se incorpora el licenciado Pedro, les agradecería a los demás comisionados, por favor, que tengan la amabilidad de poder disponer de esas bases de datos en estos momentos, porque vamos a tratar de hacer una formalización un poco más de la mano con la información que ya tienen. Vamos a tratar de hacer un recorrido sobre los Excel que tienen y le hemos compartido para que vayan viendo justamente lo que ya presentamos ahora de cara a que ustedes administren esa información. Yo voy a poner un documento, uno de las bases de datos en pantalla para que la podamos ir revisando. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, atenderla en el momento y puedo ir avanzando en la sesión correspondiente al día de hoy. Permítanme, ya les comparto. Ok, les voy a agradecer, por favor, puedan abrir el documento que se llama Problemas Deporte Transísmico Actividades. Problemas Deporte Transísmico Actividades. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, la escuchamos, Rey. Ok, muchas gracias, Eduardo. ¿Sí han podido ubicar el archivo? Está dentro del primer correo, si no me equivoco, que le mandó Eduardo, y eso son los problemas. El archivo dice problemas transísmico, actividades. Es el nombre del archivo.
Me indican también si por algún motivo tienen alguna dificultad para encontrarlo. Sí, don Pedro, por favor. Tiene la palabra don Pedro. No le escuchamos. Hola, hola. Tiene el micrófono activo, pero no le escuchamos. ¿Cómo es que dice que se llama el documento? Ya le confirmo. Se llama Problemas Deporte Transísmico A. Ok. Listo, Rey. Está abierto. Perfecto, licenciada Zoraida. Eduardo Isaac, ¿pudo ubicar el archivo? Sí, yo tengo el archivo ubicado. Excelente. Vicente Araú, ¿pudo ubicar el archivo? Sí. Excelente. Solo faltaría... don Pedro, que no sé si es que tiene algún inconveniente con el audio. ¿Puede escribirnos, don Pedro, si tiene algún inconveniente con el audio? Por el chat, a ver si es que es el audio y puede escribirnos. De cara al archivo... Este es el que debería estar mostrándoseles a ustedes, el que estoy proyectando en pantalla. La primera problemática que tiene reportado aquí es que deseamos la pista de Sherman para el deporte al motor. ¿Cómo se podrían validar que en efecto también estamos sobre el mismo archivo? Entonces, la dinámica que quisiera seguir con ustedes, perdón, es que puedan filtrar o hacer los filtros que ustedes consideren necesarios de cara a poder manejar mejor esta data. Por ejemplo, yo acabo de poner filtro, aún no lo he habilitado. Si se fijan al final, la última columna acá dice cluster. Este cluster, esta palabra de cluster, deben entenderlo como problemática de segundo nivel. Y dice que es actividades, perdón, deportivas. Entonces, estas son actividades problemas de deporte, de actividades deportivas. Y aquí ustedes se podrán dar de cuenta el por tipo, por ejemplo, si quisieran filtrar quiénes propusieron todas estas problemáticas, aquí van a tener dos opciones, ciudadanos e instituciones. Vamos. No le ha llegado a don Pedro. Eduardo, tú me ayudas, por favor, con don Pedro para efectos de poder ayudarle. Don Pedro, si nos confirma, por favor, su correo por esta vía, se lo agradecemos. Nos lo puede dejar acá para validar que en efecto sea el mismo que estamos utilizando. Perfecto. Pedro, Eduardo, ¿puedes validar? Ok, déjame copiarlo de una vez. Gracias, copiarlo. Eduardo. Mandarlo una vez. Sí.
para todos los demás. Entonces, si quisieran ustedes hacer ese tipo de filtraje, de ver qué dijo la ciudadanía, por ejemplo, y ahí lo acabo de aplicar el filtro sobre ciudadanos. En este archivo, los tipos de proponentes solamente son dos, instituciones y ciudadanos. De los 153 registros, 152 son problemáticas expresadas por los ciudadanos y solo uno fue manifestado por una institución. Si lo filtro por la institución, vamos a poder ver lo que se indicó. Y esto es muy interesante porque si se fijan, miren el comentario que ha registrado como problema esta institución. Para que los niños se distraigan. Y recordaba un poco más temprano, don Pedro mencionaba que él podía ver de repente en lo que le pasé de manera general más temprano, que a veces podían ser comentarios, y aquí perfectamente aplica eso, para que los niños se distraigan. Pero ¿cuál es la problemática? De repente no se menciona ni se enuncia bien. Y podríamos caer en la decisión de tomar una decisión si esto lo consideramos como un problema o no. Porque para que los niños se distraigan, pues no dice mucho. ¿Okay? Y en el grado etario, entre 41 y 50 años de edad, fue la persona de la institución que lo reportó. Entonces, este tipo de juego con la data es el que necesitamos que ustedes puedan realizar de cara a poder ir viendo en la columna D, por ejemplo, cada uno de esos problemas que se están enunciando en esta data. Si nos vamos a la lista. Perdón, para que el señor Pedro me confirme de que le llegó. Sí, para Pedro. Validar. Por chat o por audio, que aparentemente tiene alguna dificultad por el audio en estos momentos, nos pudiera confirmar por el chat que en efecto lo pudo recibir ahorita que se lo acaba de enviar Eduardo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? Con cada uno de los archivos que les compartimos, ustedes pueden hacer el juego de base de datos que ustedes así bien lo necesiten hacer, pero la idea es poder revisar cada uno de estos problemas que se ha enunciado aquí. De manera tal que sea de conocimiento de ustedes y así sucesivamente con cada uno de los archivos y ustedes tengan mayor información con los cual ustedes puedan decir, miren, como les mencionaba hace un momento, en efecto, en lo que concierne a problemas del área transísmica o regionales para actividades deportivas, todo lo que dice aquí, para efecto de este archivo, lo mejor sería este otro enunciado de problema de segundo nivel. O bien decir, me parece que está bien el enunciado de segundo nivel en actividades deportivas, pero vamos a poner otro subnivel 3 en donde lo vamos a detallar un poco mejor. ¿Sí? Eso es viable. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta hasta este momento? Sí, Eduardo, Vicente, si se da Zoraida. Ninguna duda. No, estamos bien. Gracias. No tengo duda, Rey. Ok. No te preocupes. Es más, Rey, el que le envié tiene los filtros ya, todos tienen los filtros. O sea, yo le creé todos los filtros, así que es más fácil, no tienen ni que crearlo. Excelente. Muchísimas gracias, Eduardo. Podemos usar otro archivo que es el más grande. Otro filtro solo para tratar de darles un poco más de ideas. Yo voy a usar algo que me ayuda un poco a ver qué tanto se pueden estar repitiendo los temas cuando lleguemos al punto de decir y tratar de agrupar en un problema público varios problemas. Yo le puedo decir...
que voy a crear una nueva tabla en donde voy a filtrar la descripción de los problemas y voy a enumerarlos de menor a mayor. Y en este caso se va a ordenar de forma alfabética. Y al ordenarlo de manera alfabética, él me va a poner aquellos que tengan de una u otra forma algún tipo de relación porque lo viene ordenando de forma alfabética. Por ejemplo, aquí donde dice apoyar al deporte en la comunidad. No sé si me siguen en el ejemplo que estoy presentándoles. Apoyar al deporte en la comunidad. Y si ven en la línea 5 y en la línea 6 dice apoyar al deporte de la comunidad. Son muy semejantes. Palabras más, palabras menos, una palabra extra al 100%. Y de esa manera podemos decir que esos dos ya tienen mucho, guardan mucha relación. Lo más probable es que sea lo mismo, solo que se le ha agregado al 100%. De esa manera ir agrupando aquellos semejantes de manera tal de que podamos abrir otra columna y poder... aquellos que guarden relación. Entonces, esto es un poco para darle algún tipo de guía, sin embargo, ustedes pueden hacer todos los filtros que mejor les parezca, de manera aló, parece que Rey salió un momento, salió el sí del sistema. ¿Me escuchan? Aló. Sí, le escuchamos, licenciado Eduardo. Gracias. Hace rato le estaba dando problema y no había dicho nada porque pensé que era yo, pero hace rato que se está congelando por momentos la imagen de él. Ahora lo sí. Sacó. Y pareciera también que tiene que ver con el tiempo, porque como está tronando y todo lo demás, yo lo ligo con eso. Ah, ¿será eso? Ah, ok. Ya, el señor Pedro tiene la mano levantada, pero no se le escuchaba. También a lo mejor tiene sí, que Eduardo, ver con eso. Es que problema de borde transísmica no lo encuentro. Tengo nacional nada más, no sé si está adentro.
No, cada uno tiene su lectura. Déjeme un momentito. Déjeme ver. Está lo que yo le envié. Enviado. Ahí está el detalle de lo que le estoy diciendo. Oh, debe ser eso. Las señales se ponen malísimas. Sí, don Pedro, ahí en el email confirmo de que efectivamente le envié los seis, son seis en el primer archivo que contiene problemas nacionales y problemas de transísmica. Y en el segundo email confirmo también de que se le envió tres de propuestas nacionales y tres de propuestas de transísmica regionales. Así que verifíquelo, son en total 12 archivos que debe haber recibido. Gracias. Gracias. Hola, hola, discúlpenme. Como quien dice, he vuelto. Ha vuelto. Aquí estoy. No sé qué pasó con mi equipo, que por algún motivo casi que se apaga. ¿Tiene el micrófono apagado o no tiene buen audio? ¿Me escucha? ¿Ahora sí me escucha? No. Se escucha bajito, Rey. ¿Ahora me escuchan? Un poquito mejor, solo un poquito, pero mejor. ¿Lograron poder hacer el ejercicio con la hoja? Sí, ya. Yo entendí el mensaje de lo que usted plantea. Lo que se plantea es que allí, cuando se dio la oportunidad para que la gente pusiera su opinión y todo lo demás, parece que los sindicalistas no estuvimos al tanto de ello. Estábamos en otras cosas, peleando allá con el Ministerio de Trabajo para que no nos votaran a la gente en medio de la pandemia. Ok, Eduardo, don Pedro, no sé si ya pudo tener acceso a la información. Creo que todavía tienen problemas con el audio. La profesora Bex se salió, no está en la sesión, ¿verdad? ¿Está? ¿Me escucha? Hola. Gladys, Eduardo, ¿me escuchan? Sí, le escucho, Rey, sí le escucho. Gracias. Perfecto. Alto y claro. Ah, ok, perfecto. Don Pedro ya pudo recibir la información entonces. Sí, pero yo creo, parece que los tres archivos dicen deporte, problemas de deportes nacionales. No tengo alguno que diga transísmico. No sé si estábamos ubicados en ese. Y dentro de ese no lo encuentro tampoco. Eduardo, no sé si quieres compartir igual forma pantalla con lo que le facilitaste a don Pedro, para poder orientarnos mejor y lograr que en efecto estemos en la misma línea todos.
Eduardo, ¿estás ahí? No sé si tienes algún inconveniente, Eduardo. Ah, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Ah, okay. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, y no es nuestra intención tampoco dilatar más la sesión, toda vez que entendemos que necesitan ver la información. Y aquí sí quisiéramos que ustedes sean quienes nos orienten, si podemos esperar de la próxima sesión, que en efecto ustedes puedan revisar la data, alguien está haciendo alguna consulta, revisar la data, ya el licenciado Pedro nos facilitó un teléfono, para poder entonces tener mayor, ustedes tengan mayor dominio de la información que está ahí, puedan incluso vertir otras preguntas, ¿por qué no?, para atenderla, y poder entonces tener una mejor idea de cómo ir avanzando. En los archivos que les hemos compartido, ustedes se podrán dar cuenta que algunos tienen menos información que otros. Yo les planteaba un poco más temprano de poder empezar quizás con algún archivo de menor cantidad de información. Creo que hay algunos que pudieran tener 54 registros solamente. Y poder ir haciendo estos ejercicios para ir fogueándonos un poco más y poder avanzar entonces con aquellos que tienen más registros. Y depende obviamente de la prioridad que ustedes quieran asignar para ir revisando esta información. ¿Ibas a comentar algo, Eduardo? Sí, lo que pasa es que no puedo compartirle la información de los archivos que le mandé al señor Pedro. No puedo compartírselo porque no me permite mandar adjunto, pero ahí sí confirmo en el email de que le envío un archivo que tiene, debe decir, 22 KB. O sea, además, uno de los que dice problemas de deporte nacional son 3 y problemas transísmicos son 3, pero el que dice 22 KB, o sea, es el tamaño del archivo, es donde está la información que está proyectando Rey en estos momentos. Gracias, Rey. Ok, Eduardo. Don Eduardo, ¿me puede confirmar qué archivo recibió? Solamente dígame el nombre de cualquiera de los archivos que haya recibido para yo ubicárselo acá en lo que tengo y poder proyectarlo. Hola, Lizeth Arauz, creo que se nos incorporó nuevamente, de repente tuvo algún inconveniente. Me fue el internet. Ah, ok. Lizeth, estábamos validando que se haya entendido bien un poco la dinámica que buscamos ustedes puedan realizar como comisionado en los archivos para poder revisar cada una de las problemáticas que ahí se anuncia y también las soluciones. Ok, perfecto, don Pedro. Un momento nada más. Solo quería validar con Vicet que en efecto se haya entendido un poco la dinámica, si tiene alguna duda sobre los archivos que ha recibido. No, yo estaba revisándolos acá y sí, ya comprendí. Perfecto, muchísimas gracias. Don Pedro, por favor. Oye, te estoy proyectando en la pantalla los archivos que le mandé por email al señor Pedro, para que pueda ubicarlos. Son 6 de propuesta, como puede ver, y 6 de problemas. Los 3 primeros debe decir nacional, los 3 últimos, transísmica. Y miren que los tamaños son diferentes. El que estábamos viendo era este que está aquí, que dice problema de deporte transísmico de 20. A las 10:42. Gracias, doy.
Gracias a ti, Eduardo. Por algún momento te perdimos, pero sí se te escuchó. No sé si don Pedro ha podido ubicar mejor aún los archivos. Disculpa, problemas transísmicos no me ha llegado. Esos no me han llegado, solamente problemas nacionales. 22KB no aparece. Eduardo. Puedo volver a enviar de nuevo. Dale. Sí. Ok. Un poco lo que buscamos ya de cara a poder ir viendo la posibilidad de concretar algunos puntos para nuestras próximas reuniones, recordar nuestras sesiones de la mesa de deporte en la Comisión Transísmica, están enfocadas a que sean martes y viernes, en un horario de 8 de la mañana a 2:30 más tardar del día. En ese sentido, nuestra próxima reunión sería el próximo martes, Dios mediante. Quiero validar con ustedes si hay alguna dificultad para que pudieran unirse a la próxima sesión el día martes. ¿Alguien tiene alguna dificultad para unirse a la próxima sesión el día martes? Y poder entonces ya, digamos que escuchar de parte de ustedes quizás mejor orientación de cómo les parece a ustedes que deberían abordar las prioridades de cada uno de estos problemas y soluciones. Eduardo Isaac, ¿tiene alguna dificultad para ingresar a la sesión el próximo martes? No, Rey, estoy disponible, no te preocupes. Excelente, gracias. Doctora Aida, tiene una consulta, dígame. Bueno, nosotros hicimos administrativamente nuestra central, hizo la nota con la principalía y la suplencia. Nuestro compañero suplente dice que primero lo ubicaron en una comisión agropecuaria, algo así. Ok. Luego lo ubican acá, pero que a él no le interesa ninguna de las dos comisiones. Nosotros, yo te decía que a esta hora es un poco difícil para nosotros en el espacio sindical ubicar personas que están en la producción. Entonces nos van quedando pocos candidatos porque no quieren las comisiones. Voy a intentar nuevamente en el día de hoy, en la tarde de hoy, hablar con el compañero a ver si consigue su reemplazo y que él se sienta feliz. La idea no es que uno se sienta incómodo y poco agradable en algo que no le satisface, porque todo esto es voluntario. Aquí no hay nada que sea laboral, ni que me paguen por ello, ni que tenga que hacerlo un poco obligado ni nada, ¿no? Sino que es voluntario. Entonces, para aquel compañero, yo le decía esta mañana, busca donde te sientas bien y que puedas contribuir. Yo no tengo ningún problema, yo de esto no sé nada, pero bueno, me quedo acá y ya voy para adelante porque ya esta es la segunda reunión. Así que si no tenemos suplencia, vamos a tener que ausentarnos un viernes, porque yo tengo clases un viernes sí y un viernes no. Pero los martes estaremos acá, ¿ok? Excelente, perfecto, me queda clarísimo. Muchísimas gracias, licenciada Zoraida. Me dijo Eduardo que no hay ningún tema. La profesora Bisset, ¿tendría alguna situación para el próximo martes por la cual no pudiera estar? ¿O en su defecto? No, ya. Sí, yo si tengo algún problema enviaría a un suplente. Pero hasta el momento no tengo problema. Ok, solo para confirmar la dinámica del suplente, debería facilitarnos un correo a través del cual lo habilite, autorizando a la persona pues para que se haga su presencia como suplente en la sesión. No habría ningún inconveniente una vez recibida previa notificación. Y con eso perfectamente tendría incluso derecho de voz y voto, en caso tal de que se haga alguna votación o algún consenso en esa sesión. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, los correos, Eduardo, si nos ayudas para que aquellos que no hayan podido tomar nota de los correos, si no los puedes compartir, los correos de Ágora acá en el chat para que tomen nota entonces de donde puedan enviar las notificaciones correspondientes cuando quieran habilitar al suplente.
Estamos solamente a esperas de poder validar con don Pedro que en efecto haya recibido los archivos de nuestra parte. Poder, el poder haber facilitado esta información es importante y crucial. Yo sé que para ustedes, para que puedan uno, entender aún más lo que se ha dicho en cuanto a problemas y soluciones en Ágora. Y dos, les pueda dar mejor orientación de cómo poder ustedes proponer que se prioricen esta problemática y soluciones que se ha recibido de Ágora. Entonces, nosotros esperamos realmente, y cuando digo que lo esperamos de parte del proyecto del Pacto Bicentenario, es que podamos tener prontamente, en la medida que ustedes así nos puedan facilitar, consensos, ya sea diciendo que vamos a modificar los problemas de segundo nivel y van a poner unos donde ustedes ya se pongan de acuerdo que sean los correctos y la priorización que debieran llevar. Eso es lo que esperamos tener en las sesiones consiguientes. Por eso nuestro interés es saber que puedan participar y estar en las próximas sesiones. ¿Sí? Don Pedro, no sé si tiene, si ya le pudo haber llegado la información. Igual forma, todos los comisionados, si tienen alguna necesidad adicional a la documentación de los archivos que le estamos compartiendo, que nos las puedan hacer llegar por esta vía o a nuestros correos que estamos compartiendo, para que podamos, bien sea atenderla lo más pronto posible. Estamos en deuda con el licenciado Pedro para atender las dudas que ya nos ha planteado, que ya hemos hecho registro, y poder entonces resolverlas. Por lo demás, las otras hemos tratado de poder resolverlas en estas sesiones. No es nuestra intención que sean muy largas, pero en la medida que ustedes se apropien más de la información que está en esos archivos, van a poder tener más información de peso, con lo cual poder decir, me parece que puede ser por aquí, me parece que puede ser por acá, y en aquellos donde no haya un acuerdo, pues poder hacer algún tipo de votación y decidir el camino o la ruta a seguir. No está de más, ustedes se van a poder dar cuenta que la información que se virtió ahí y que ya tienen en sus correos es valiosa, porque hay mucha gente que está diciendo, yo necesito deporte, yo necesito infraestructura, yo necesito esto, necesito aquello. Ojalá que no sea un proceso en el cual, la verdad, nuestra exhortación como parte del proyecto a nombre de la doctora Franceschi, que no sea algo realmente incómodo para ustedes como comisionados, sino que realmente sea algo donde ustedes, a pesar de que sea voluntario, ustedes digan, yo quiero aportar mi grano de arena en esto, y ojalá que sí llegue a ser políticas nacionales que en verdad se cumplan y que se ejecuten en pro de las comunidades, porque lo necesita estas comunidades que han alzado su voz. Y por qué no que sea una ley nacional que se pueda aplicar incluso en otras regiones diferentes a la de ustedes. Esta es la oportunidad en la cual ustedes tienen justamente para dar ese grano de arena, que de una forma desinteresada, sabemos que de una forma muy voluntaria están invirtiendo su tiempo aquí, que es muy, muy. Bueno. ¿Se fue de nuevo? ¿O soy yo? ¿No escucho? No, se cayó, parece. Como todo se está grabando, todo lo que lo dice se expone, así que tristemente parece que se volvió a congelar. Ya regresó, parece. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ok. Los escuchaba, pero por algún motivo ustedes no a mí. Y en efecto, sí. De hecho, la sesión se está grabando y van a poder tener acceso una vez habilitado desde Ágora. Les comentaba, espero poder, no sé de dónde habrían quedado, es solamente la exhortación. Exhortación a que no desmayen en este proceso, que pudiera ser un poco lento, un poco tedioso, no es nuestra intención desde el inicio, pero que sí es de gran importancia toda vez que pudieran convertirse en políticas públicas. Y que esas voces que dijeron, esto es mi pedacito de palabra, de problema que identifico, no quede en nada, sino que realmente haga eco de las necesidades que se tienen en cada una de las comunidades, por lo menos en esta región. Nosotros solamente estamos esperando para lidiar con el ingeniero, el licenciado Don Pedro, que en efecto haya podido recibir la documentación. Por otra parte, Eduardo, no sé si querías comentar algo adicional a lo que hemos ya manifestado, porque aquí lo que queda realmente es entrar en los archivos, poder entender
revisar, analizar y traernos las preguntas que ustedes, si alguien quieran hacer, si no se llega a comprender algo en particular. Eduardo, si tienes algún comentario. Bueno, por el momento no tengo ningún comentario. Le envié todo a todos, cada uno de los archivos. Ahora que entré a mi email, encontrar a uno de los participantes de la comisión, al señor Jaime Miller, que pide disculpas porque estuve en la mañana en una diligencia judicial. Ok. Eso sería todo. Ok. Si nadie más tiene algún comentario, quisieran aportar algunas últimas palabras, no es nuestra intención nuevamente pues extender más la sesión, sabiendo que tienen también otras responsabilidades, pero sí esperando pues que para la próxima reunión podamos pues ir avanzando en el tema de la priorización y pues identificar la mejor ruta a seguir. Don Pedro, si usted desea, nos podemos quedar con usted solamente para asegurarnos que la información le ha llegado. A todos los demás comisionados, agradecerle de antemano su valioso y esfuerzo que están haciendo en este momento para en pro de este proyecto. Nos podríamos despedir en este momento y quedarnos con el ingeniero, el licenciado Pedro, para más validez que en el sector recibió la información como debe ser. Si no tienen ningún otro comentario, muchísimas gracias. Adelante. Espero que tengan que éxito. Tenga buena tarde, feliz fin de semana. Igual. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Placer. Saludos. Que tengan buena tarde, Rey. Eduardo. Gracias. Chao. Chao.